La magia de pensar en grande. ¿Cómo pensar y soñar creativamente? Primero, permítase poner en claro una falacia acerca del significado de pensamiento creativo. Por alguna razón ilógica, la ciencia, la ingeniería, el arte y la literatura se encasillan como casi las únicas prosecuciones creadoras. La mayor parte de la gente asocia el pensamiento creador con cosas semejantes al descubrimiento de la electricidad, o a la vacuna contra la poliomielitis, o el escribir una novela o el desarrollo de la televisión en color. Ciertamente, realizaciones como estas son evidencia del pensamiento creativo. Cada paso adelante dado en la conquista del espacio es resultado del pensamiento creativo, cantidades de él, pero el pensamiento creativo no está reservado para ciertas ocupaciones ni se restringe a los hombres súper inteligentes. Bueno, entonces, ¿qué es el pensamiento creativo? Una familia de ingresos reducidos establece un plan para mandar al hijo a una universidad destacada. Este es un pensamiento creativo. Una familia convierte el lote más indeseable de la calle en el lugar más bello del vecindario. Este es un pensamiento creativo. Un sacerdote desarrolla un plan para doblar la asistencia el domingo por la tarde. Este es un pensamiento creativo. Imaginar recursos que simplifiquen la contabilidad, venderle al cliente imposible mantener a los niños ocupados constructivamente, hacer que los empleados estimen de veras su trabajo o prevenir una querella segura, todos estos son ejemplos del pensamiento creativo de cada día. El pensamiento creativo consiste simplemente en encontrar medios nuevos o mejores de hacer alguna cosa, la recompensa de todos los tipos de éxito, éxito en la casa, etc. Trabajo, en la comunidad, en Granaco encontrar medios de hacer mejor las cosas. Ahora bien, veamos lo que podemos hacer para desarrollar y fortalecer nuestra capacidad de pensar creativamente. Primer paso, creer que puede ser hecho. He aquí una verdad básica. Para hacer cualquier cosa debemos creer primero que puede ser hecha. Creer que alguna cosa puede ser hecha sitúa la mente en movimiento para encontrar cómo hacerla. Para elucidar este punto del pensamiento creador en las sesiones de entrenamiento uso a menudo este ejemplo. Pregunto al grupo, ¿cuántos de ustedes sienten que es posible eliminar las cárceles dentro de los próximos 30 años? Una vez seguros de que no bromeo, alguno siempre me acomete con algo parecido a esto. Y quiere dar a entender que desea mudar a todos esos asesinos, ladrones y violadores perdidos. ¿Comprende lo que eso quiere decir? Ninguno de nosotros estaría seguro. Tenemos que tener cárceles. Entonces los otros intervienen. Todo orden se quebrantaría si no tuviésemos cárceles. Algunas gentes han nacido criminales. Si algo necesitamos, son más cárceles. ¿Leyó usted en este periódico de la mañana lo que dice de ese crimen? Y el grupo sigue diciendo, contándome toda clase de buenas razones por las que debemos tener cárceles. Inclusive uno de los sujetos sugirió que debíamos tenerlas para que policías y carceleros pudiesen conseguir ocupación. Después de unos 10 minutos de permitir al grupo probar por qué no podemos eliminar la necesidad de las cárceles, yo les dije. Ahora permítanme mencionar aquí que esta pregunta de eliminar las cárceles se ha usado para fijar un punto. Cada uno de ustedes ha aportado razones por las que no podemos eliminar la necesidad de cárceles. ¿Quieren hacerme un favor? ¿Quiere tratar durante unos minutos de creer que podemos eliminar las cárceles? Captando el espíritu del experimento, el grupo dijo en efecto. Oh, bien, pero no más que por decir. Entonces pregunté. Ahora, suponiendo que podemos eliminar las cárceles, ¿cómo podríamos empezar? Las sugerencias llegaron lentamente primero. Alguno, vacilante, dijo. Bueno, usted puede aminorar el crimen si establece más centros de juventud. Antes de mucho, el grupo, que 10 minutos antes se hallaba sólidamente contra la idea, ahora comienza a demostrar real entusiasmo. Trabajar para eliminar la pobreza. La mayor parte de los crímenes provienen de los bajos niveles de ingresos. Conducir una investigación sobre el corrompido potencial de los criminales antes de que cometan un crimen.
desarrollar procedimientos quirúrgicos para curar algunas especies de criminales. Educar al personal coercitivo de la ley dentro de métodos positivos de reforma. Estas son simplemente muestras de las 78 ideas específicas que he tabulado, las cuales podrían ayudar al logro de la meta de eliminar las cárceles. Cuando usted cree, su pensamiento encuentra medios de hacer. Este experimento tiene solo una finalidad. Cuando usted cree que alguna cosa es imposible, su mente va a trabajar para probarle por qué. Pero cuando usted cree, realmente cree, que alguna cosa puede ser hecha, su mente va a trabajar para usted hallando los medios de hacerla. El creer que alguna cosa puede ser hecha pavimenta el camino para soluciones creativas. El creer que alguna cosa no puede ser hecha es un pensamiento destructivo. Este punto se aplica a todas las situaciones, grandes o pequeñas. Los líderes políticos que no creen sinceramente que la paz permanente del mundo pueda ser establecida fracasarán porque sus mentes están cerradas ante los medios de lograr la paz. Los economistas que creen que las depresiones son inevitables no desarrollarán medios creativos para sobrepasar el ciclo de los negocios. Por un estilo similar, usted puede encontrar medios de agradar a una persona si cree que puede. Usted puede descubrir soluciones a los problemas personales si cree que puede. Usted puede encontrar un modo de adquirir esa casa nueva y más grande si cree que puede. Crea en los relevos de los poderes creativos. La incredulidad aplica los frenos. Crea y comenzará a pensar constructivamente. Su mente creará un medio si usted se lo permite. Hace un poco más de 2 años un joven me pidió que le ayudase a conseguir un trabajo con mayor futuro. Estaba empleado como oficinista en el departamento de crédito de una casa de ventas por correo y sentía que no iba a llegar a ninguna parte. Conversamos acerca de su pasado récord y lo que deseaba hacer. Después de saber alguna cosa al respecto, dije: le admiro a usted mucho porque desea subir los peldaños de un empleo mejor y de más responsabilidad. Más para empezar en el tipo de empleo que usted desea, requiere un grado de estudios en estos días. Tengo entendido que usted acabó 3 semestres. Puedo sugerirle que termine su escuela superior. Asistiendo a los veranos, la puede completar en 2 años. Entonces estoy seguro de que podrá obtener el trabajo que desea con la compañía a la que aspira a ingresar. Me doy cuenta, respondió, de que una educación universitaria me ayudaría. Pero es imposible para mí volver a ir a la escuela. ¿Imposible? ¿Por qué? Pregunté. Por una cosa, comenzó. Tengo 24 años. En el momento en que mi esposa y yo esperarnos nuestro segundo niño dentro de un par de meses. Escasamente vamos tirando ahora con lo que hago. No tendría tiempo de estudiar puesto que debo atender mi empleo. Eso es del todo imposible. Este joven se había convencido realmente a sí mismo de que acabar sus estudios superiores le era imposible. Entonces le dije: si usted cree que le es imposible acabar su graduación, entonces lo es. Pero por la misma razón, si cree cabalmente que es posible volver a la universidad, vendrá una solución. Ahora bien, he aquí lo que me gustaría que hiciese: imagine en su mente que está volviendo a ir a las clases. Deje que esta meditación domine su pensamiento. Luego, piense, realmente piense de qué modo puede hacerlo y al mismo tiempo sostener a su familia. Vuelva a verme dentro de un par de semanas e infórmeme de las ideas que le han brotado. Mi joven amigo regresó 2 semanas más tarde. He reflexionado mucho sobre lo que me dijo, empezó. He decidido que debo volver a la escuela. No he deliberado todavía todos los ángulos, pero encontraré una solución. Y lo hizo. Se las arregló para conseguir una beca proporcionada por una asociación comercial, la cual sufragó su enseñanza, libros y gastos imprevistos. Reajusté su programa de trabajo para poder acudir a las clases. Su entusiasmo y la promesa de una vida mejor le ganaron el pleno apoyo de su esposa. Juntos encontraron creativamente los medios de arbitrar tiempo y dinero efectivamente.
El mes último recibió su graduación, y vino ayerme al día siguiente, como adiestrándose para la gerencia de una gran corporación. Donde hay una voluntad, hay un medio. Creer que debe ser hecho. Ese es el básico pensamiento creativo. A continuación, dos sugerencias para ayudarle a desarrollar poder creativo a través de la creencia. 1. Elimine la palabra imposible a la vez de su pensamiento y su vocabulario hablado. Imposible es una palabra de fracaso. Es imposible disparar una reacción en cadena de otros pensamientos para probar que lleva razón. 2. Piense en alguna cosa especial que usted estuvo deseando hacer pero sintió que no podía. A continuación, llene una lista de razones por las que no pudo hacerlo. Muchos de nosotros flagelamos y rechazamos nuestros deseos simplemente porque nos concentramos en por qué no podemos, cuando la sola cosa válida de nuestra concentración mental es por qué podemos. Recientemente leí un artículo de periódico que decía que hay demasiadas jurisdicciones en la mayoría de estados. El artículo señalaba que la mayoría de límites entre condados se establecieron décadas antes de que se construyese el primer automóvil y mientras el coche de caballos fue el modo principal de viajar. Pero hoy, con automóviles veloces y buenas carreteras, no hay razón para que no se combinen 3 o 4 condados. Esto atajaría grandemente los servicios duplicados, y así los contribuyentes actuales obtendrían mejor servicio por menos dinero. Esto es un ejemplo de pensamiento tradicional. La mente del pensador tradicional está paralizada. Razona, ha sido este el medio durante un centenar de años. Por consiguiente, debe ser bueno y debe prevalecer este medio. ¿Por qué arriesgar un cambio? El promedio de la gente siempre ha resentido el progreso. Muchos profirieron protestas hacia el automóvil en los terrenos que la naturaleza ideó para que nosotros paseásemos o usáramos caballos. El aeroplano pareció drástico a muchos. El hombre no tenía derecho a penetrar en la provincia reservada a los pájaros. Una legión de statu quoístas todavía insiste en que el hombre no tiene nada que hacer en el espacio. Un destacado experto en proyectiles dio recientemente una respuesta a esta clase de pensamientos. El hombre pertenece, dice el Dr. Von Braun, a donde el hombre desea ir. Allá por 1900 un ejecutivo de ventas descubrió un principio científico de manejo de ventas. Recibió inmensa publicidad e inclusive encontró eco dentro de los libros de texto. El principio era este: hay un mejor medio de vender un producto. Encontrar el mejor medio. Entonces nunca desviarse de él. Afortunadamente para la compañía de este hombre, surgió una nueva dirección a tiempo para salvar a la organización de la ruina financiera. Contrasta esta experiencia con la filosofía de Crawford H. Greenwald, presidente de una de las organizaciones de negocios más grandes de la nación, E1. DuPont de Nemours. En una plática en la Columbia University, el señor Greenwald dijo: hay muchos medios por los cuales se puede hacer un buen trabajo, tantos medios, de hecho, como hay hombres a quienes se confía la tarea. En verdad, no hay un medio de hacer cualquier cosa. No hay un medio mejor de decorar un apartamento, o de apreciar un prado, o de hacer una venta, o criar un niño, o freír un bistec. Hay tantos medios mejores como haya mentes creativas. En el hielo no crece nada. Si dejamos que la tradición hiele nuestras mentes, las nuevas ideas no pueden germinar. Haga pronto esta prueba alguna vez. Proponga una de las ideas que siguen a alguien y entonces observe su conducta. 1. El sistema postal, de mucho tiempo monopolio del gobierno, debe ser volcado en la empresa privada. 2. Las elecciones presidenciales deben ser celebradas cada 2 o 6 años en vez de 4. 3. Las horas regulares para los comercios al menudeo deben ser de la 1 de la tarde a las 8 de la noche en lugar de las 9 de la mañana a las 5:30 de la tarde. 4. El retiro por edad debe ser elevado a 70 años. El propósito no es si estas ideas son firmes o prácticas. Lo significativo es cómo una persona trata proposiciones parecidas a estas.
Si se ríe de la idea y no aporta un segundo pensamiento, probablemente el 95% se reirán, hay probabilidades de que sufra parálisis de tradición. Mas si una de cada 20 dice, esa es una idea interesante, dígame más acerca de ella, posee una mente que se la adina a la creatividad. Pensamiento tradicional es el enemigo personal número uno de la persona que se interesa por un programa creativo personal de éxito. El pensamiento tradicional hiela su mente, bloquea su progreso, le impide desarrollar el poder creativo. Existen tres medios de combatirlo. 1. Hágase receptivo ante las ideas. Dé la bienvenida a las nuevas. Destruya aquellos pensamientos repelentes. No resulta, no puede hacerse, es inútil y es estúpido. Un amigo mío muy afortunado que ocupa una posición relevante en una compañía de seguros me decía: no pretendo ser el tipo más agudo del negocio. Pero pienso que soy el mejor absorbente en la industria de seguros. Me hago el propósito de embeber todas las buenas ideas que puedo. 2. Sea una persona experimental. Dé al traste con las rutinas fijas. Experimente con nuevos restaurantes, nuevos libros, nuevos teatros, nuevos amigos. Tome una ruta diferente para ir al trabajo cada día, tómese una vacación nueva este año, haga alguna cosa nueva y diferente este fin de semana. Si su trabajo es de distribución, desarrolle interés en la producción, el arreglo de cuentas, las finanzas y los demás elementos del negocio. Esto le da liberalidad y le prepara para mayores responsabilidades. 3. Sea progresivo, no regresivo. No ese es el sistema que he seguido donde he acostumbrado a trabajar, así debernos seguirlo aquí, sino, ¿cómo podernos hacer lo mejor de lo hecho donde acostumbré a trabajar? Ningún pensamiento hacia atrás, regresivo, sino pensamientos hacia adelante, progresivos. Porque si se levantaba a las 5:30 de la mañana a repartir periódicos u ordeñar las vacas, cuando era un jovencito no significa necesariamente que sea una buena idea requerir a sus hijos que hagan lo mismo. Imagine lo que sucederá en la Ford Motor Company si su gerencia se permitiera decirse: este año hemos construido último en automóviles. Todo mejoramiento es imposible. Por lo tanto, todas las actividades de ingeniería experimental y diseños han terminado permanentemente. Inclusive el mamut Ford Corporation se encogería deprisa con tal actitud. La gente afortunada que gusta de los negocios exitosos vive con esa pregunta: ¿cómo puedo mejorar la calidad de mis realizaciones? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? La absoluta perfección en las empresas humanas, desde la construcción de proyectiles a la crianza de los niños, es inasequible. Esto quiere decir que hay un lugar infinito para el mejoramiento. La gente afortunada sabe esto y está siempre buscando un medio mejor. Nota: la persona afortunada no se pregunta ¿puedo hacerlo mejor? Sabe que puede. De aquí que frasee las preguntas: ¿cómo hacerlo mejor? Hace pocos meses un antiguo estudiante mío, en los negocios durante no más que 4 años, abrió su cuento almacén de ferretería. Esta fue una verdadera hazaña, considerando el pequeño capital invertido inicialmente por el joven, de solamente $3,500, la fuerte competencia de los demás almacenes y el tiempo relativamente corto que llevaba en el negocio. Visité su nuevo almacén poco después de abierto para felicitarle por el laudable progreso conseguido. De un modo indirecto le pregunté cómo te fue posible asegurar el éxito de 3 almacenes y abrir un cuarto cuando la mayor parte de los comerciantes luchan por el éxito con un almacén solo. Naturalmente, repuso, he trabajado duro, pero el levantarme temprano y trabajar hasta muy tarde aún es exactamente lo responsable de 4 almacenes. La mayoría en mi negocio trabaja duro. La cosa principal a la que atribuyo mi éxito es mi estilo propio de programa de mejoramiento semanal, un programa de mejoramiento semanal. Suena impresionante. ¿Cómo lo hace? Pregunté. Bueno, no es realmente una cosa elaborada, continuó, es sencillamente un plan para ayudarme a hacer mejor trabajo cada semana que transcurre.
Para mantener mi pensamiento en el surco, he dividido mi tarea en cuatro elementos: clientes, empleados, mercancía y promoción. Durante toda la semana tomo notas y hago observaciones de cómo puedo mejorar mi negocio. Entonces cada lunes por la tarde, me siento por espacio de 4 horas a revisar las ideas que he anotado e imaginar cómo poner en uso las sólidas en el negocio. En este periodo de 4 horas, me esfuerzo en echar una laboriosa mirada a mi operación. No deseo simplemente que compren más clientes en mi tienda. En vez de eso me pregunto, ¿qué puedo hacer para atraer más clientes? ¿Cómo puedo desarrollar clientes regulares y leales? Siguió describiendo las numerosas pequeñas innovaciones que introdujo tan felizmente en sus 3 primeras tiendas. El modo como arregló la mercancía dentro de sus almacenes, su técnica de venta sugestiva que vendía 2 de cada 3 clientes mercancías que no tenían planeado comprar al entrar, el plan de crédito que proyectó cuando muchos de sus clientes se hallaban sin trabajo a causa de una huelga, el concurso desarrollado para elevar las ventas durante una estación muerta. Me pregunté. Prosiguió diciendo, ¿qué puedo hacer para mejorar mis ofertas de mercancía? Y conseguí ideas. Permítame citar una. Hace 4 semanas se me ocurrió que debía hacer algo para que viniesen más jovencitos a la tienda. Razoné si tenía aquí alguna cosa que atrajese a los pequeñuelos y también más a sus padres. Estuve pensando en ello y entonces me surgió esta idea. Establecer una línea de naipes pequeños de juguetes para niños de 4 a 8 años. Está resultando. Los juguetes ocupan poco espacio y obtengo un provecho decoroso con ellos. Pero lo más importante es que los juguetes han acrecentado el tráfico del almacén. Créame, añadió, mi plan de mejoramiento semanal es bueno. Precisamente al preguntarme concienzudamente, ¿cómo puedo realizar un mejor trabajo? Encontré la respuesta. Raro es el lunes por la noche en que no doy cima a algún plan o técnica que hace que mi capítulo de ganancias y pérdidas aparezca mejorado. Y he aprendido algo también acerca del tráfico afortunado, algo que toda persona dedicada a los negocios por su cuenta debería saber. ¿Cuál es? Interrogué. Simplemente esto. No es tanto lo que usted sabe cuando comienza lo que importa. Es lo que aprende y pone en uso cuando abre sus puertas lo que cuenta más. El gran éxito requiere personas que continuamente sitúen más alto los dechados para ellas mismas y las demás, personas que estén escrutando medios de incrementar la eficiencia, de obtener más producción a menor costo, hacer más con menos esfuerzo. La cumbre del éxito está reservada para la clase de personas que dicen, yo puedo hacerlo. La General Electric usa el lema. El progreso es nuestro producto más importante. ¿Por qué no hacer del progreso su más importante producto? La filosofía puedo hacerlo mejor opera magia. Cuando usted se pregunta, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Su poder creativo se conecta y los medios de hacer mejor las cosas surgen por sí mismos. He aquí un ejercicio diario que le ayudará a descubrir y desarrollar el poder de la actitud puedo hacerlo mejor. Cada día antes de que comience a su trabajo, consagre 10 minutos a pensar, ¿cómo puedo hacer un mejor trabajo hoy? Pregúntese, ¿qué puedo hacer para estimular a mis empleados? ¿Qué especial favor puedo hacer a mis clientes? ¿Cómo puedo acrecentar mi eficiencia personal? Este ejercicio es sencillo, pero da resultado. Pruébelo y encontrará ilimitados medios creativos de ganar grandes éxitos. Casi cada vez que mi esposa y yo nos reuníamos con cierta pareja, la conversación versaba sobre esposas que trabajan. La señora S. había trabajado varios años antes de su matrimonio y la había complacido sinceramente. Pero ahora, decía, tengo 2 jovencitos en la escuela, un hogar que atender y alimentos que preparar. Simplemente no me queda tiempo. Luego un domingo por la tarde, el señor y la señora S. y sus hijos sufrieron un accidente de automóvil. La señora S. y los pequeños escaparon sin lesiones graves, pero el señor S. sufrió una lesión en la espalda que lo dejó incapacitado permanentemente. Ahora la señora S. no tuvo opción sino que debió ir a trabajar.
Cuando la vimos varios meses después del accidente, quedamos atónitos al encontrar lo bien que se había ajustado a sus nuevas responsabilidades. Como usted sabe, dijo, hace 6 meses nunca soñé que pudiera ser posible manejar una casa y trabajar al mismo tiempo. Pero después del accidente, solo he tenido que conciliar mi mente para encontrar el tiempo. Créanme, mi eficiencia ha ascendido en 100%. Descubrí un montón de cosas que estaba haciendo y no era del todo necesario hacerlas. Luego descubrí que los niños podían y deseaban ayudar. Encontré docenas de modos para aprovechar el tiempo: menos idas a los almacenes, menos televisión, menos telefonazos, menos de esos matadores de tiempo. Esta experiencia nos da una lección. La capacidad es un estado de mente. El cuánto podemos hacer más, depende en gran parte de que pensemos cuánto podemos hacer. Si usted realmente cree que puede hacer más, su mente piensa creativamente y le muestra el camino. Un joven ejecutivo de banca relató esta experiencia relativa a la capacidad de trabajo. Uno de los otros ejecutivos de nuestro banco nos dejó con un aviso muy breve. Esto sumió nuestro departamento en un brete. El sujeto que partió había desempeñado un importante cargo y su trabajo no podía ser pospuesto o dejado sin hacer. El día siguiente de su marcha, el vicepresidente encargado de mi departamento me llamó. Explícame que había hablado ya individualmente a los otros dos de mi grupo, preguntándoles si se podían dividir el trabajo del hombre recién salido hasta que pudiese hacerse su reemplazo. Ninguno de ellos rehusó terminalmente, dijo el vicepresidente, pero cada cual constató que se halla hasta el cuello, ahora, con su propio trabajo apremiante. Y me pregunto si usted podría asumir una parte del rezago temporalmente. Durante toda mi vida de trabajo, he aprendido que nunca se debe rechazar lo que aparenta ser una oportunidad. Por tanto, convine y prometí hacer lo posible para manejar el cargo vacante hasta donde lo permitiese mi propia labor. El vicepresidente estuvo complacido con ello. Salí de su oficina sabedor de que me había tomado un gran trabajo. Yo estaba cabalmente tan ocupado como los otros dos de mi departamento que culebrearon frente a esta obligación extra. Pero determiné hallar un medio para desempeñar ambos trabajos. Terminé mi labor de la tarde y cuando las oficinas estuvieron cerradas, me senté a meditar de qué modo acrecería mi eficiencia personal. Tomé un lápiz y comencé a anotar todas las ideas que se me ocurriesen. ¿Y sabe usted? Concebí algunas buenas ideas. Por ejemplo, concertar un arreglo con mi secretaria para que me atendiese todas mis llamadas telefónicas a ciertas horas cada día, acortar mis conferencias usuales de 15 minutos a 10, dar todo mi dictado una vez al día. También descubrí que mi secretaria, y estaba ansiosa de hacerlo, resolvería un cúmulo de detalles de poco tiempo en vez de mí. Había estado manejando mi empleo actual cerca de 2 años, y, francamente, me asombré al descubrir cuánta ineficiencia había dejado deslizarse en él. Al cabo de una semana, estuve dictando 2 veces tantas cartas, manejando 50% más llamadas telefónicas, atendiendo otra vez las reuniones, todo ello sin tensión. Transcurrieron un par de semanas. El vicepresidente me llamó. Me felicité por estar haciendo un buen trabajo. Continué diciendo que se había fijado en gran cantidad de gente a la vez dentro y fuera del banco, pero hasta ahora no daba con el hombre perfecto. Luego confesó que había hablado ya con el comité ejecutivo del banco, y obtuvo autorización para cambiar los 2 empleos, ponerlos a mi cuidado, y darme un sustancioso aumento de sueldo. Me demostré a mí mismo que cuánto podemos hacer depende de cuánto pensamos que podemos hacerlo. La capacidad es en verdad un estado de la mente. Cada día, al parecer, esto ocupa un lugar en el acelerado mundo de los negocios. El jefe llama a un empleado y le explica que una tarea especial debe ser cumplida. Luego dice: ya sé que usted tiene un montón de cosas que hacer, pero podría encargarse de esta. Demasiado a menudo el empleado contesta con: estoy terriblemente apenado, pero me hallo sobrecargado ahora. Desearía tomar ese trabajo, pero me siento en realidad ocupado con exceso.
Bajo tales circunstancias, el jefe no se puede pronunciar contra el empleado, porque es un trabajo extra, como se dice. Pero el jefe se da cuenta de que la tarea puede ser hecha, y se quedará mirando hasta encontrar un empleado que se halle tan ocupado como el resto, pero que siente que puede hacer más, y este empleado es el que avanza despacio pero constantemente. En los negocios, en la casa, en la comunidad, la combinación del éxito es hacer mejor lo que usted hace, mejorar la calidad de su rendimiento, y hacer lo que usted puede hacer, aumentar la calidad de su producción. ¿Sea convencido de que resulta hacer más y mejor? Entonces trate este doble procedimiento. 1. Acepte con avidez la oportunidad de hacer más. Es una atención ser solicitado para una nueva responsabilidad. Aceptar mayores responsabilidades sobre la ocupación le hace destacar y demuestra que es usted más estimable. Cuando sus vecinos le piden que los represente en un asunto cívico, acepte. Le ayudará a llegar a ser líder de la comunidad. 2. A renglón seguido concéntrese en cómo puedo hacer más. Llegarán las respuestas creativas. Algunas de estas respuestas pueden ser un mejor planeamiento y organización de su labor presente, o imponer cortes breves en sus actividades rutinarias, o posiblemente dejar caer juntas las actividades no esenciales. Pero, déjenme repetirlo, la solución para hacer más, aparecerá. Como una regla personal he aceptado de lleno el concepto. Si desea usted que algo se haga, déselo hacer a un hombre ocupado. Rehusó trabajar sobre proyectos importantes con personas que dispongan de mucho tiempo libre. He aprendido de experiencias dolorosas que el sujeto que tiene abundancia de tiempo resulta ser un inefectivo compañero de trabajo. Todas las gentes afortunadas y competentes sé que están atareadas. Cuando comienzo alguna cosa, algún proyecto, con ellas, sé que lo satisfarán completamente. He sabido docenas de ejemplos de que puedo contar con un hombre ocupado para hacer cosas. Pero a menudo me ha desilusionado trabajar con la gente que tiene todo el tiempo del mundo. El manejo progresivo de los negocios constantemente pregunta, ¿qué podemos hacer para difundir la producción? ¿Por qué no preguntarse a sí mismo, ¿qué puedo hacer yo para difundir mi producción? Su mente le enseñará creativamente cómo. En centenares de entrevistas con gente de todos los niveles he hecho este descubrimiento. Cuanto más grande es la persona, más apta para estimularle a usted a hablar. Cuanto más pequeña es la persona, más apta es para sermonearle a usted. La gente grande monopoliza el escuchar. La gente pequeña monopoliza el hablar. Anote ahora esto. Los líderes de alto nivel en todas las condiciones de la vida gastan mucho más tiempo requiriendo consejos que dándolos. Antes que un hombre cumbre tome una decisión, pregunta, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué me recomiendan? ¿Qué harían bajo estas circunstancias? ¿Cómo les suena esto? Mírelo en este sentido. Un líder es una máquina humana que fabrica decisión. Ahora bien, para manufacturar alguna cosa debe procurarse el material fresco necesario. Al alcanzar decisiones creativas, el material fresco son las ideas y sugerencias de los demás. Desde luego, no debe esperar que los demás le den soluciones hechas y preparadas. No es esta la primera razón para preguntar y escuchar. Las ideas de los otros nos ayudan a chispear nuestras propias ideas si es que nuestra mente es creativa. Recientemente he participado como instructor de equipo en un seminario preparador de ejecutivos. El seminario consta de 12 sesiones. Una de las más sobresalientes discusiones de cada asamblea era una de 15 minutos por uno de los ejecutivos sobre el tópico: ¿cómo he resuelto mi más apremiante problema de gerencia? A la novena sesión, el ejecutivo de turno, un vicepresidente de una gran compañía productora de leche, hizo algo diferente. En lugar de contar cómo había resucitado su problema, anunció su tópico así: se necesita ayuda para solventar mi más apremiante problema de gerencia. Rápidamente esbozó su problema y a continuación pidió al grupo ideas para solventarlo.
Para estar seguro de que obtuvo un registro de cada idea sugerida, tenía un taquígrafo en la sala que tomaba nota de todas las cosas que se decían. Más tarde hablé con este hombre y le felicité por su proposición única. Su comentario fue: hay algunos hombres muy agudos en este 108 grupo. Me figuré no más que iba a cosechar algunas buenas ideas. Hay una franca posibilidad de que algunas de las ideas que alguien expuso durante aquella sesión puedan darme la clave que necesito para solucionar mi problema. Nota: este ejecutivo presentó sus problemas, luego escuchó. Haciendo así, recogió alguna forma de material fresco para una decisión. Los otros ejecutivos del auditorio animaron la discusión porque les dio oportunidad de tomar parte en ella. Los negociantes afortunados invierten grandes sumas en alcanzar consumidores, interrogan a la gente acerca del sabor, calidad, volumen o apariencia de un producto. Escuchar a la gente aporta ideas definidas para hacer el producto más vendible. También sugiere al manufacturero lo que debe decir a los compradores en relación con el producto en los anuncios. El procedimiento para desarrollar productos acertados es conseguir tantas opiniones como se pueda, escuchar a la gente que los comprará, y entonces diseñar el producto y su promoción para complacer a esa misma gente. En una oficina advertí recientemente un rótulo en que se leía: para decir a John Brown lo que John Brown compra, necesita usted ver las cosas con los ojos de John Brown. Y el medio de saber la visión de John Brown es escuchar lo que John Brown tenga que decir. Sus oídos son sus válvulas intocables. Ellas alimentan su mente con materiales crudos, los cuales pueden ser convertidos en poder creativo. No aprendemos nada hablando. Pero no hay límite para lo que podamos aprender preguntando y escuchando. Pruebe este programa en 3 etapas para fortalecer su creatividad a base de preguntar y escuchar. 1. Estimule a los otros para que hablen. En la conversación personal o en reunión de grupo, sonsaque a la gente con insistencias como estas: hábleme acerca de su experiencia, o qué piensa usted que debería hacerse. ¿Cuál cree que es el punto clave? Incite a los demás para que hablen y ganará una doble victoria embarrilada. Su mente bebe material crudo que puede usar para producir pensamientos creativos y ganar amigos. No hay medio más seguro para que la gente guste de usted como inducirla a hablar. 2. Pruebe sus propias miras en la forma de las preguntas. Deje que la demás gente le ayude a allanar y pulir sus ideas. Use el recurso: ¿qué piensa usted de esta sugerencia? No sea dogmático. No anuncie una idea fresca como si estuviera manipulada sobre una tablilla de oro. Practique primero una investigación informal. Vea cómo sus asociados reaccionan. Si lo hace, sus probabilidades son que acabará por tener una idea mejor. 3. Concéntrese en lo que las demás personas digan. Escuchar es más que conservar cerrada su propia boca. Escuchar significa dejar que lo que se dice penetre en su mente. A menudo la gente pretende escuchar cuando no escuchan, y mucho menos. Se limitan a esperar que la otra persona marque una pausa y poder tomar de nuevo la palabra. Concéntrese en lo que su interlocutor dice. Avalúelo. Así es como colecta alimento para su mente. Más y más las universidades principales están ofreciendo programas de entrenamiento de gerencias para ejecutivos mayores de negocios. Según los patrocinadores, el gran beneficio de estos programas no estriba en lo que los ejecutivos obtengan fórmulas hechas disponibles que puedan usar para operar sus negocios más eficientemente. MS Bien se benefician con la oportunidad de intercambiar y discutir nuevas ideas. Muchos de estos programas requieren de los ejecutivos vivir juntos en dormitorios de colegio, animando así las sesiones. Reducidos por ebullición a una palabra, los ejecutivos se benefician el máximo del estímulo recibido. Hace un año dirigí 2 sesiones en una semana de adiestramiento en ventas, en Atlanta, auspiciada por la National Sales Executive, IRTE. A las pocas semanas encontré a un vendedor amigo que trabajaba para uno de los ejecutivos de ventas a quienes atendía en la escuela.
Su gente en la escuela seguramente dio a mi gerente de ventas una multitud de cosas para hacer funcionar mejor nuestra compañía, dijo mi joven amigo. Es curioso. Le pregunté específicamente qué cambios había notado. Devanó numerosas cosas, una revisión del plan de compensaciones, dos reuniones de ventas al mes en lugar de una, nuevas tarjetas comerciales y material de escritorio, una revisión de zonas de venta, no una que se recomendó específicamente en el programa de adiestramiento. El gerente de ventas no obtuvo un manojo de técnicas en serie. En lugar de eso, consiguió algo mucho más valedero. La estimulación para pensar ideas directamente beneficiosas para su organización particular. Un joven contador de una manufacturera de pinturas me informó de una aventura afortunada de esas que hacen chispear las ideas ajenas. Nunca tuve más que un interés casual en los bienes raíces, me dijo. He sido un contador profesional durante varios años, bastante apegado a mi profesión. Un día un amigo mío corredor de fincas me invitó a ser su huésped en una merienda de los corredores de fincas de la ciudad. El orador aquel día fue un hombre más viejo que había visto crecer la ciudad. Su plática versó sobre los próximos 90 años. Predijo que el área metropolitana seguiría creciendo hasta muy lejos dentro de la tierra de granjas circunvecinas. También predijo que habría un récord de demanda para las que llamó amablemente haciendas de 2 a 5 acres, bastante grandes para que el hombre de negocios o el profesional tuviera alberca, caballos, un jardín y otros entretenimientos que requieren espacio. La plática de aquel hombre me estimuló realmente. Lo que describió era exactamente lo que yo deseaba. En los días subsiguientes pregunté lo que pensaban acerca de la idea de poseer algún día 5 acres de terreno. Todo el mundo a quien hablé dijo, en efecto. Me gustaría eso. Continué pensando sobre ello e imaginando cómo podría sacar partido de ella. Luego, un día, cuando manejaba hacia el trabajo, la respuesta surgió de ninguna parte. ¿Por qué no comprar una granja y parcelarla a lotes? Reflexioné que la tierra podía valer más en piezas relativamente pequeñas que en una grande. A 22 millas del centro de la ciudad, encontré una granja inservible de 50 acres valorada en $8,500. La compré pagando solamente un tercio al contado y conseguí del propietario una hipoteca para el resto. Acto seguido planté semillas de pino donde no había ningún árbol. Hice esto porque un hombre dedicado a los bienes raíces, al que tenía por conocedor de su negocio, me dijo, la gente desea árboles hoy día, muchos árboles. Yo deseaba que mis compradores en proyecto viesen que en pocos años su predio se cubriría con hermosos pinos. Entonces me procuré un agrimensor para dividir los 50 acres en 10 lotes de a 5 acres. Ahora estoy dispuesto a comenzar a vender. He obtenido varias listas postales de jóvenes ejecutivos de la ciudad y he iniciado en pequeña escala una campaña por correo. Señalo como por solamente $3,000, el precio de un solar mínimo en la ciudad, pueden comprar una finca. También describo el potencial para recreación y todas las cosas de la vida. En 6 semanas, trabajando solamente por las tardes y fines de semana, he vendido los 10 lotes. Total de ingresos, $30,000. Costo total, incluyendo tierra, anuncios, medición y gastos legales, $10,400. Beneficio, $19,600. He realizado un bonito negocio a causa de que me he permitido exponerme a las ideas de otras personas inteligentes. Si no hubiese aceptado aquella invitación para asistir a una merienda con un grupo completamente extraño a mis intereses ocupacionales, mi cerebro no habría atinado nunca con este plan para realizar un provecho. Hay muchos medios para conseguir el estímulo mental. Más aquí van dos que usted puede incorporar a su norma de vida. Primero, júntese y conozca regularmente por lo menos una agrupación profesional que le aporte estímulos en su propia área de ocupación. Roce sus hombres, y su mente, con otras gentes orientadas al éxito. De este modo, a menudo oirá que alguien dice,
He recogido una gran idea este mediodía en la reunión, o durante la asamblea de ayer he dado en pensar, recuerde, una mente que se alimenta solamente de sí misma se halla pronto desnutrida, llega a debilitarse y a ser incapaz de pensamientos creativos y de progreso. El estímulo de los demás es un excelente alimento mental. Segundo, unirse y participar por lo menos con un grupo fuera de su interés ocupacional. La asociación con gente que tiene diferentes intereses de trabajo ensancha su pensamiento y le ayuda a ver el gran cuadro. Le sorprenderá de qué modo mezclarse regularmente con la gente ajena a su medio habitual estimulará su pensamiento en el trabajo. Las ideas son el fruto de su pensamiento. Pero deben ser enjaezadas y puestas a trabajar para que tengan valor. Cada año un roble produce bastantes bellotas para poblar una selva de buenas dimensiones. No obstante, de estas fanegas de semillas quizás solamente una bellota o dos llegarán a ser un árbol, las ardillas destruyen muchas de ellas y la dureza del suelo abajo del árbol no da a las semillas remanentes muchas probabilidades de prosperar. Así ocurre con las ideas. Muy pocas llevan fruto. Las ideas son altamente perecederas. De no estar en guardia, las ardillas, gente con pensamiento negativo, destruirían su mayor parte. Las ideas requieren especial cuidado desde que nacen hasta que se les transforma en medios prácticos para hacer mejor las cosas. Emplee estos tres sistemas para enjaezar y desarrollar sus ideas. 1. No deje escapar sus ideas. Escríbalas en el acto. Cada día multitud de buenas ideas nacen solo para morir rápidamente a causa de que no han sido clavadas en el papel. La memoria es un débil esclavo cuando se trata de preservar y nutrir los tizones ardiendo de las ideas nuevas. Lleve consigo una libreta o varias tarjetas. Cuando tenga una idea, anótela. Un amigo que viaja mucho conserva con él un carnet de modo que pueda escribir una idea en sí instante que le ocurre. La gente con pensamientos fértiles, creativos saben que una buena idea retoña a cada momento, en cualquier un lugar. No deje que escapen las ideas. De otro modo destruye usted los frutos de su pensamiento. Cérquelas dentro. 2. Pronto, reviste sus ideas. Alinéelas en una hilera activa. La hilera puede ser un elaborado gabinete o el cajón de un escritorio. Una caja de zapatos sirve, pero construya una hilera y luego examine su almacenaje de ideas regularmente. Cuando vuelva sobre sus ideas, alguna puede, por buenas razones, no tener valor alguno. Líbrese de ella. Mas hasta donde una idea contenga alguna promesa, guárdela. 3. Cultive y fertilice su idea. Haga luego que crezca, piense en ello. Ligue la idea a otras relacionadas. Lea alguna cosa en que de algún modo pueda encontrar lo que está en cierta forma emparentado con su idea, investigue todos los ángulos. Entonces, cuando el tiempo está maduro, aquello puede trabajar para usted, su ocupación y su futuro. Cuando un arquitecto concibe una idea para un nuevo edificio, hace un dibujo preliminar. Cuando una persona creativa lanza una idea para una televisión comercial, pone en forma de relato una serie de dibujos que sugieren lo que la idea vendrá a ser en su forma definitiva. Los escritores dotados de ideas preparan un previo borrador. Nota. Desarrolle la idea sobre el papel. Hay dos excelentes razones para ello. Cuando la idea toma forma tangible, usted puede leerla literalmente, ver sus evasivas, lo que necesita en el sentido de pulirla. Entonces, también, las ideas tienen que ser vendidas a alguien. Clientes, empleados, al jefe, a los amigos, compañeros de club, inversionistas. Alguno puede comprar la idea. De no ser así, no tiene valor. Un verano estuve conectado con dos vendedores de seguros de vida. Ambos deseaban trabajar mi programa de seguro. Ambos prometieron volver con un plan para hacer los cambios necesarios. El primer vendedor me dio estrictamente una representación oral. Me dijo de palabra lo que yo necesitaba. Pero enseguida me vi confundido. Se redujo a tasas, opciones, seguridad social, todos los que le pueda ayudar a pensar en nuevas ideas, nuevos medios de detalles técnicos de mi programa de seguro.
francamente, me hizo perder el tino y tuve que decirle que no. El segundo vendedor usó otro procedimiento. Había puesto por escrito sus recomendaciones. Todos los detalles estaban expuestos en forma de diagrama. Podía comprender fácil y rápidamente su proposición porque era posible verla literalmente. Él me aseguró: resuelva poner sus ideas en forma vendible. Una idea escrita o bajo alguna forma de dibujo o diagrama posee muchas veces más poder que la idea presentada únicamente en forma verbal. Resumiendo, use usted estas herramientas y piense creativamente. 1. Creer que puede ser hecho. Cuando cree que algo puede ser hecho, su mente encontrará los medios de hacerlo. Creyendo, una solución pavimenta el camino a la solución. Elimine imposible, no dará resultado, no puede hacerse de su pensamiento y vocabulario hablado. 2. No permita que la tradición paralice su mente. Sea receptivo a las ideas nuevas. Sea experimental. Pruebe nuevos acercamientos y cese. Sea progresivo en toda cosa que haga. 3. Pregúntese cada día, ¿cómo puedo hacerlo mejor? No hay ningún límite para el mejoramiento. Cuando se pregunte a sí mismo, ¿cómo puedo hacerlo mejor?, las sanas respuestas aparecerán. Pruébelo y verá. 4. Pregúntese, ¿cómo puedo hacer más? La capacidad es un estado de la mente. Formulando esa pregunta, pone su mente a trabajar en busca de acortamientos inteligentes. La combinación del éxito en los negocios es hacer mejor lo que hace, mejorar la calidad de su producción, y hacer más de lo que hace, aumentar la cantidad de su producción. 5. Practique el preguntar y escuchar. Pregunte y escuche y obtendrá material fresco para alcanzar decisiones justas. Recuerde, la gente grande monopoliza el hablar. 6. Enderece su mente. Engendre estímulo. Asóciese con gente que le pueda ayudar a pensar en nuevas ideas, nuevos medios de hacer las cosas. Mézclese con gente de diferentes ocupaciones e interés social. La magia de pensar en grande. Aprenda los secretos del éxito y alcance lo que siempre ha querido. Usted es lo que piensa que es. Esto es obvio, mucho de la conducta humana es enigmático. ¿Se ha preguntado por qué una persona que vende saludará a un parroquiano con un vivaz? Sí, señor, podemos servirle, pero virtualmente no hace caso de otro. ¿Por qué un hombre abrirá la puerta para una mujer pero no para otra? ¿O por qué un empleado lleva a cabo convenientemente las instrucciones de un superior pero tan solo con repugnancia verifica lo que solicita otro superior? ¿O por qué prestamos estrecha atención a lo que dice una persona pero no a otra? Mire a su alrededor. Observará mucha gente que recibe el tratamiento. Makuoye, Buddy, mientras otras reciben el sincero e importante. Sí, señor. Vigile. Observará mucha gente que impone confianza, lealtad y admiración en tanto que otros no lo hacen. Mire más de cerca todavía. Observará también que aquellas personas que inspiran el mayor respeto son a la vez las más afortunadas. ¿Cuál es la explicación? Puede ser destilada en una palabra: pensar. Pensar lo hace así. Los otros ven en nosotros lo que vemos nosotros mismos. Recibimos la clase de tratamiento que pensamos merecer. Pensar lo hace así. El sujeto que piensa que es inferior, sin tomar en cuenta lo que su calificación real pueda ser, es inferior. Porque pensar regula las acciones. Si un hombre se siente inferior, actúa en este sentido, y ninguna capa de disimulo ocultará por mucho tiempo este sentimiento básico. La persona que cree que no es importante, no lo es.
Por otro lado, un sujeto que realmente cree ser adaptado a su tarea, lo es. Para ser importantes, debemos pensar que somos importantes, realmente, pensémoslo así. Aquí de nuevo está la lógica. Como usted piensa determina cómo usted actúa. Como usted actúa a su vez determina cómo los demás reaccionan hacia usted. A modo de otras fases de su personal programa para el éxito, conquistar respeto es fundamentalmente sencillo. Para ganar el respeto de los demás, debe pensar primero que merece respeto. Y cuanto más respeto tenga por sí mismo, más respeto tendrán los demás por usted. Pruebe este principio. ¿Tiene mucho respeto para el habitante de los barrios bajos? Desde luego que no. ¿Por qué? Porque el pobre individuo no se respeta a sí mismo. Se ha dejado corromper por falta de respeto a sí mismo. El autorrespeto se trasluce a través de todas las cosas que hacemos. Déjesenos enfocar nuestra atención ahora en alguno de los medios específicos con que podernos aumentar el autorrespeto y con eso ganar mayor respeto de los otros. Aparentar importancia ayuda a que piense usted importante. Regia. Recordar lo que su apariencia dice. De seguro dice cosas positivas acerca de usted. Nunca salga de casa sin sentirse cierto de que ve como y clase de persona que desea ser. Uno de los más honestos consejos que jamás han aparecido impresos es el vista correctamente. No le conviene dejar de hacerlo. Lema auspiciado por American Institute of Men's and Boys Wear. Este lema merece ser colocado en toda oficina, sala de descanso, dormitorio y aula de América. En un anuncio, habla un policía y dice: usted puede por lo general formar juicio erróneo sobre un muchacho por lo que aparenta. De seguro es injusto, pero es un hecho. La gente hoy juzga a un jovencito por su apariencia. Y una vez se ha encasillado a un muchacho, son difíciles de cambiar las opiniones acerca de él, las actitudes hacia él. Mire a su muchacho. Mírelo a través de los ojos de su maestro, de sus vecinos. ¿Podría su aspecto, las ropas que viste darles la impresión errónea? ¿Está usted seguro de que se le ve correcto, bien vestido, donde quiera que va? Este consejo, desde luego, se refiere de preferencia a los niños. Pero se puede aplicar también a los adultos. En la cláusula que comienza con mire, sustituya el vocablo él por usted mismo, superior donde dice maestro y asociados por vecinos y relea el texto. Mírese a sí mismo a través de los ojos de su superior, de sus asociados. Cuesta tampoco ser limpio. Tome ligeramente el eslogan. Interprételo al decir: vista bien. Siempre remunera, recuerde. Aparezca importante porque le ayuda a pensar importante. Use las ropas como una herramienta para elevar su espíritu, edificar confianza. Un antiguo profesor mío de psicología acostumbraba dar este consejo a los estudiantes en el último minuto de los preparativos para el examen final. Vistan cuatro etiqueta para un importante examen. Cómprense corbata nueva. Traigan su traje planchado, abrillanten sus zapatos. Luzcan brillantes porque les ayudará a pensar con brillantes. El profesor conocía su psicología. No equivocarse al respecto. Su exterior físico afecta su interior mental. Lo que usted luce por fuera afecta a cómo piensa y siente por dentro. Todos los jóvenes, se me ha dicho, atraviesan la jornada del sombrero. Esto es, usan sombreros que los identifiquen a sí mismos con la persona o carácter que desean ser. Siempre recordaré un incidente de sombrero con mi propio hijo Davey. Una vez se opuso terminantemente a encarnar al llanero solitario porque no tenía el sombrero adecuado. Traté de persuadirle para que lo sustituyera con otro. Su protesta fue: pero, papá, no puedo pensar como llanero solitario sin un sombrero de llanero solitario. Me rendí finalmente y le compré el sombrero que necesitaba. Seguro, además que con el sombrero puesto, él era el llanero solitario. A menudo recordé aquel incidente porque dice tanto acerca del efecto de la apariencia en el pensamiento. Todo aquel que ha servido en el ejército sabe que un soldado siente y piensa como soldado cuando está de uniforme.
Una mujer siente más que va a ir a una fiesta cuando está vestida para la fiesta. Por el mismo disco, un ejecutivo siente más que es un ejecutivo cuando va vestido como tal, un vendedor me lo expresaba de este modo. No me puedo sentir próspero, y me lo tengo que sentir yendo al hacer grandes ventas, a menos que dé la impresión de serlo. Su apariencia le habla a usted, pero también habla a los demás. Ayuda a determinar lo que otros piensan de usted. En teoría, es lisonjero oír que la gente debiera apreciar el intelecto de un hombre, no sus vestidos. Pero no nos engañemos. La gente le evalúa a usted sobre la base de su apariencia. Su apariencia es la primera base de avalúo de que dispone la demás gente. Y la primera impresión perdura fuera de toda proporción con el tiempo que se lleva a formarla. En un supermercado advertí una mesa de uvas sin semilla marcadas a 15 centavos la libra. En otra mesa, donde aparecían racimos idénticos, esta vez empacados en bolsas de celofán, estaban marcados a 2 libras por 35 centavos. ¿Cuál es la diferencia entre las uvas marcadas a 15 centavos libra y las de 35 centavos 2 libras? Pregunté al joven de la báscula. La diferencia, repuso, es la bolsa. Vendemos casi el doble de uvas en esta forma. De este modo lucen más. Piense en el ejemplo de las uvas la próxima vez que vaya a venderse. Empacado debidamente tiene una mejor probabilidad de hacer la venta. Y a un precio más alto. El punto es, cuanto mejor empacado esté usted, más público aceptará recibirle. Mañana fíjese en quién es tratado con más respeto y cortesía en restaurantes, autobuses, en vestíbulos atestados, en almacenes y en el trabajo. La gente mira a otra persona, hace una rápida y a menudo subconsciente apreciación y luego la trata en consecuencia. Miramos a unas gentes y respondemos con la actitud: Mac, oye, Buddy. Miramos a otras y respondemos con la percepción: sí, señor, sí, la apariencia de una persona habla en definitiva. El sujeto bien vestido dice cosas positivas. Dice a la gente: he aquí una persona importante, inteligente, próspera y confiable. Este hombre puede ser mirado, admirado y considerado. Se respeta a sí mismo y yo le respeto a él. El sujeto de aspecto desarrapado dice cosas negativas. Es descuidado, ineficiente, poco importante. Es todo lo más una persona del promedio. No merece consideración especial. Está hecho para ser empujado de un lado a otro. Cuando enfatizo, respete su apariencia en los programas de adiestramiento, casi siempre me hacen esta pregunta. Estoy convencido. La apariencia es importante. Más, ¿cómo espera usted que me provea de la clase de ropa que realmente me hace sentir bien y que causa que los demás me miren hacia arriba? Esta pregunta embrolló a mucha gente. Me importunaron durante largo tiempo. Pero la respuesta es de lo más sencillo. Pague dos veces tanto y compre la mitad cuanto. Aprenda este hábito de memoria, luego practíquelo. Aplíquelo a los sombreros, trajes, calzados, medias, abrigos, todas las cosas que usa. En cuanto a lo que concierne a la apariencia, la calidad es mucho más importante que la cantidad. Cuando usted practique este principio, encontrará a la vez su respeto por sí mismo y el respeto de los otros por usted se empinará hacia arriba. Y encontrará que está usted actualmente a la cabeza en cuanto a dinero juicioso cuando paga dos veces tanto y compra la mitad cuanto porque 1. Sus atavíos durarán más de dos veces tanto porque son más de dos veces tan buenos, y como una regla externarán calidad tanto cuanto duren. 2. Lo que usted compra permanecerá de moda más tiempo. Las ropas mejores siempre lo están. 3. Obtendrá mejor consejo. Los comerciantes que venden trajes de $100 suelen estar mucho más interesados en ayudarle a encontrar el género más indicado para usted que los comerciantes que los que venden a $50. Recuerde, su apariencia le habla a usted y habla a los demás. Tenga la certeza de que dice: he aquí una persona que se respeta. Es importante. Trátenle en este sentido.
Usted es deudor a los demás, pero, más importante, se debe a sí mismo, lucir de lo mejor. Usted es lo que piensa que es. Si su apariencia le hace sentir inferior, es inferior. Si le hace pensar que es pequeño, es pequeño. Luzca de lo mejor y piense y actúe de lo mejor. Piense que su trabajo es importante. Hay una historieta que se cuenta a menudo acerca de las actitudes en la faena de tres colocadores de ladrillos, es clásico, nos permitimos repetirla una vez más. Cuando se les preguntó, ¿qué está usted haciendo? El primer albañil replicó, coloco ladrillos. El segundo, gano $3.30 por hora. Y el tercero dijo, yo, estoy construyendo la catedral más grande del mundo. Ahora bien, la historia no nos dice lo que les ocurrió a los tres albañiles en años sucesivos. Pero, ¿qué cree usted que les sucedió? Las probabilidades son que los dos primeros hayan permanecido siendo eso, albañiles. Carecían de visión. No sentían respeto por su trabajo. No había nada en ellos que los impulsara hacia el éxito mayor. Pero usted puede apostar todos los centavos que posea que el albañil que se visualizó a sí mismo construyendo una gran catedral no seguirá siendo un albañil. Quizá llegue a maestro de obras, o quizá a constructor, o posiblemente arquitecto. Avanzaba y adelantaba. ¿Por qué? A causa del pensamiento de hacerlo así. El albañil número 3 estaba sintonizado con los canales de pensamiento que apuntan al medio de autodesarrollar su trabajo. El trabajo pensante dice mucho en relación con la persona y su potencial de más amplias responsabilidades. Un amigo que operaba una casa de selección de personal me dijo hace poco. Una cosa que siempre busco al apreciar a un solicitante para un cliente es cómo el aspirante piensa acerca de su labor presente. Me siento siempre favorablemente impresionado cuando encuentro que un solicitante piensa que su ocupación actual es importante, aunque haya alguna cosa a propósito de ella que no le satisface. ¿Por qué? Simplemente esto. Si el pretendiente siente que su labor actual es importante, lo probable es que también se sienta orgulloso en la futura. He hallado una asombrosa correlación estrecha entre el respeto de una persona a su empleo y su desempeño de él. Al igual que su apariencia, el modo con que piensa de su trabajo dice cosas acerca de usted a sus superiores, asociados y subordinados. De hecho, a todos con quienes ha establecido contacto. Hace pocos meses invertí varias horas con un amigo que es director de personal de una manufacturera de aparatos. Hablamos acerca de los hombres constructivos. Expuso su sistema de intervención personal y lo que llevaba aprendido con él. Tenemos, comenzó, alrededor de 800 individuos no productores. Bajo nuestro sistema de intervención personal, un ayudante y yo, entrevistamos a todo empleado cada 6 meses. Nuestro objeto es sencillo. Deseamos enterarnos de cómo les podemos ayudar en su tarea. Pienso que esta es una buena táctica porque cada persona que trabaja con nosotros es importante, mas no debería serlo según la nómina. Somos cuidadosos de no hacer a los empleados ninguna pregunta directa. En lugar de ello les estimulamos a hablar acerca de cualquier cosa que deseen. Nuestro blanco es obtener sus honradas impresiones. Después de cada entrevista llenamos una sorprendente forma sobre las actitudes de los empleados hacia los aspectos específicos de su empleo. Y he aprendido alguna cosa, prosiguió. Nuestros empleados se acomodan en 2 categorías, grupo A y grupo B, sobre la base de lo que piensan acerca de su ocupación. El componente del grupo A ve su tarea a través de vidrios diferentes. Se interesa por su futuro y desea sugerencias concretas sobre lo que puede hacerle progresar más rápidamente. No espera de nosotros que le demos nada a no ser una oportunidad. La gente del grupo A piensa en amplia escala. Hacen sugerencias para mejorar el negocio. Miran estas entrevistas en mi oficina como constructivas. Pero el grupo B a menudo siente nuestro sistema de investigación personal nada más que como un lavado de cerebro y se alegran de pasarlo por encima. Ahora, hay un medio de que yo compruebe las actitudes y el propósito que abrigan respecto al éxito del negocio.
Todas las recomendaciones, ascensos y aumentos de paga y privilegios especiales son canalizados hacia mí, por el inmediato supervisor de empleados. Casi invariablemente, es una persona de grupo a la recomendada. Y además, casi sin excepción, los problemas parten de la categoría del grupo B. El reto más grande en mi cargo, explicó, es tratar de ayudar a la gente del grupo A que pasen al grupo A. No es fácil, sin embargo, porque hasta que una persona piensa que su empleo es importante y se ocupa positivamente de 61, no puede ser ayudada. Esta es una concreta evidencia de que usted es lo que piensa que es, lo que su poder de pensamiento le dirige a llegar a ser. Piense que es débil, piense que usted carece de lo que deleita, piense que es una segunda clase, piense de esta manera y se verá sumido en la mediocridad. Pero piense por el contrario, yo soy importante, yo tengo lo que me deleita, yo soy un realizador de primera clase, mi misión es importante. Piense de esta manera y será dirigido directamente al éxito. La clave para ganar lo que usted desea reside en pensar positivamente hacia sí mismo. La única base real que los demás tienen para juzgar sus capacidades es la acción. Y su acción está controlada por sus pensamientos. Audio realizado por Generar Éxito. Usted es lo que piensa que es. Calce por unos momentos los zapatos de un supervisor y pregúntese qué persona recomendaría para un ascenso o una promoción. 1. El secretario que, cuando el ejecutivo se halla fuera de la oficina, malgasta su tiempo leyendo revistas, o el secretario que emplea ese mismo tiempo en hacer aquellas pequeñas cosas que ayudan al ejecutivo a realizar más a su regreso. 2. El empleado que dice: oh, bien, yo puedo siempre obtener otro empleo. Si no les gusta mi modo de trabajar, los dejaré en el acto, o el empleado que ejerce el criticismo constructivamente y sinceramente trata de hacer un trabajo de más alta calidad. 3. El vendedor que dice a un cliente: oh, yo hago simplemente lo que me dicen que haga. Me dicen que salga a ver, señor, usted necesita alguna cosa, o el vendedor que dice: señor Brown, yo estoy aquí para servirle. 4. El dependiente mayor que confía a un empleado: a decir verdad, no me gusta mucho mi trabajo. Los tipos de arriba me dan dolor de cabeza. No sé de qué están hablando la mitad del tiempo. El supervisor que expresa: ha debido usted esperar algún disgusto en cualquier empleo. Pero le aseguro, los hombres que se hallan al frente de la oficina sufren lo suyo. Harán más por nosotros. No es obvio el por qué muchas gentes permanecen en un nivel toda su vida. Su pensamiento solitario las mantiene allí. Un avezado ejecutivo me dijo una vez en relación con su agencia de entrenamiento informal para enseñar jóvenes nuevos inexpertos: como plan de acción de la compañía, entendemos que el mejor entrenamiento inicial es hacer que los jóvenes sujetos, incidentalmente graduados universitarios, empiecen como mailboy. No lo hacemos, desde luego, porque creamos necesario que un sujeto necesite 4 años de estudios para llevar el correo de una oficina a otra. Nuestro propósito es dar a los novatos el máximo de exposición a las muy variadas cosas que deberán ser hechas en una agencia de trabajo. Después que sabe su camino, le damos una ocupación. Ocasionalmente, inclusive después de haber explicado cuidadosamente por qué le hacemos comenzar con el correo, un joven siente que este reparto de correspondencia es deprimente y poco importante. Cuando se da este caso, sabemos que hemos dado con un hombre equivocado. Si no posee la visión para apreciar que repartir cartas es paso práctico y necesario para comisiones importantes, entonces no tiene porvenir alguno en la agencia de negocios. Recuérdelo, los ejecutivos contestan la pregunta: ¿qué debería él hacer en este nivel específico? Respondiendo primero con la pregunta: ¿qué clase de empleo desempeña donde se halla ahora? He aquí algo lógico, sano, recto y fácil. Léalo por lo menos 5 veces antes de seguir adelante. Una persona que piensa que su trabajo es importante, recibe signos mentales sobre cómo hacer mejor su trabajo. Y un mejor trabajo conduce a más promociones, más dinero, más prestigio, más felicidad.
Todos hemos observado de qué modo los niños adquieren las actitudes, miedos y preferencias de sus padres. Ya sean preferencias alimenticias, modismos, miras religiosas o políticas, o cualquier otro tipo de conducta, el niño es un reflejo viviente de cómo piensan sus padres o encargados, porque aprende por medio de la imitación. Y así hacen los adultos. La gente continúa imitando a los demás a lo largo de su vida. E imitan a sus líderes y supervisores. Sus pensamientos se hallan influidos por ellos. Puede usted comprobar esto fácilmente. Estudie a uno de sus amigos y la persona para la cual trabaja, y notará la similitud de pensamiento y acción. Aquí van algunos de los medios por los que su amigo puede imitar a su jefe o a otros asociados. Jerga o lenguaje escogido, el modo de fumar los cigarrillos, algunas expresiones faciales y amaneramiento 05, selección de ropa, preferencias en automóviles, hay más, muchas más, por supuesto. Otro medio de notar el poder de la imitación es observar las actitudes de los empleados y compararlas con las del jefe. Cuando el jefe está nervioso, tenso, preocupado, sus asociados próximos reflejan las mismas actitudes. Pero cuando el señor jefe está en la gloria, y se siente bien, lo mismo sus empleados. El punto es este. El modo con que pensamos de nuestro empleo, determina cómo nuestros subordinados piensan acerca de los suyos. Las actitudes frente al trabajo de nuestros subordinados son reflejos directos de nuestras propias actitudes al respecto. Bueno es recordar que nuestros puntos de superioridad y debilidad se manifiestan en la conducta de quien se relaciona con nosotros, cabalmente como un niño refleja las actitudes de sus padres. Considere nada más una de las características de la gente afortunada: el entusiasmo. ¿Se ha dado cuenta alguna vez de cómo una persona vendedora entusiasta en un departamento de almacén le hace a usted, el cliente, excitarse aún más acerca de la mercancía? ¿O ha observado usted cómo un ministro entusiasta u otro orador cuenta con un auditorio ampliamente despierto, alerta, entusiástico? Si usted posee entusiasmo, los que le rodean lo poseerán también. Pero ¿cómo hace uno para desarrollar entusiasmo? El paso básico es simple. Piense entusiásticamente. Construya en sí mismo un optimista resplandor progresivo, un sentimiento de que esto es grande y yo estoy 100% en ello. Usted es lo que usted piensa. Piense entusiasmo y será entusiasta. Para conseguir una alta calidad de trabajo, sea entusiasta en cuanto a la tarea que desea hacer. Los demás captarán el entusiasmo que genera y será un realizador de primera clase. Pero si, en un estilo negativo, usted defrauda a la compañía sobre gastos de dinero, abastecimientos, tiempo u otros pequeños medios, entonces ¿qué puede esperar que hagan sus subordinados? Si habitualmente llega tarde y se va temprano, ¿qué piensa que sus tropas vayan a hacer? Y hay un mayor incentivo para nosotros en pensar correctamente en relación con nuestro trabajo, y es que nuestro subordinado pensarán correctamente del suyo. Nuestros superiores nos evalúan midiendo la cantidad y calidad de la producción que obtenemos de los que dependen de nosotros. Mírelo bajo este aspecto. ¿A quién elevaría a gerente de división de ventas, al gerente del ramo de ellas cuyos vendedores están haciendo un trabajo superior, o al gerente del ramo de ventas cuyos vendedores rinden tan solo el promedio de resultados? ¿O a quién recomendaría para una promoción a gerente de producción, al supervisor cuyo departamento alcanza su cuota o al supervisor cuyo departamento se rezaga? He aquí dos sugerencias para conseguir que otros hagan más por usted. 1. Adoptar siempre posiciones positivas hacia su trabajo de manera que sus subordinados aprendan a pensar correctamente. 2. Cuando se aproxime a su trabajo cada día, pregúntese, ¿valgo la pena en algún aspecto de ser imitado? ¿Son mis costumbres de las que me alegraría ver en mis subordinados? ¿Desea usted mismo una charla vigorizante varias veces al día? Hace varios meses un vendedor de automóviles me habló a propósito de la técnica productora de éxito que él desarrolla. Es razonable. Léala. Una gran arte de mi tarea, por espacio de 2 horas a
Da, explicó, consiste en telefonear a mis prospectos para convenir citas de demostración. Cuando comencé a vender coches hace 3 años, este era mi gran problema. Era tímido y miedoso y sabía que voz sonaba de este modo en el aparato. Era fácil para la gente a quien llamaba decir, no me interesa y colgar. Todos los lunes por la mañana, en aquel tiempo, nuestro gerente de ventas celebraba una reunión de vendedores. Era un asunto bastante inspirativo y me hacía sentir bien. Y o que es más, siempre aparenté arreglar más demostraciones en lunes que en otro día. Mas el conflicto era que muy poca de mi inspiración del lunes se extendía al martes y el resto de la semana. Entonces tuve una idea. Si el gerente de ventas puede vigorizarme, ¿por qué no puedo yo mismo? ¿Por qué no darme una charla vigorizante precisamente antes de comenzar las llamadas telefónicas? Aquel día decidí probar. Sin decir nada a nadie fui al lote y encontré un carro vacante. Entonces, durante algunos minutos hablé conmigo. Y me dije, soy un buen vendedor de autos y concedo tratos buenos. La gente a quien hablo por teléfono necesita estos carros y voy a vendérselos, bueno, desde el mero principio esta auto supercarga, resultó. Me sentí tan bien que no temía hacerme estas pláticas. Deseé hacerlas. Sin tardanza fui al lote y me senté en un carro para darme a mí mismo una charla. Pero uso todavía la técnica. Antes de marcar un número me recuerdo en silencio que soy un vendedor cumbre con agallas y voy a obtener resultados. Y los obtengo. Esta es una buena idea, ¿verdad? Para ser un as, debe alentar sus deseos de serlo. Cítese para un charla vigorizante y descubra cuánto más grande y fuerte se siente. Recientemente, en un programa de adiestramiento que conduje, cada persona era invitada a dar 10 minutos de plática sobre ser un líder. Uno de los asistentes daba una miserable impresión. Sus rodillas chocaban literalmente y le temblaban las manos. Olvidó lo que iba a decir. Después de revolver papeles durante 5 o 6 minutos, se sentía completamente deshecho. Después de la sesión, hablé largamente con lo bastante para pedirle que estuviera allá 15 minutos antes de la próxima sesión. Según lo prometido, estuvo presente con 15 minutos de anticipación sobre la hora de comenzar. Los dos nos sentamos a discutir su parlamento de la noche anterior. Le pedí que recordase con la mayor claridad posible lo que pensó 5 minutos antes de pronunciar su plática. Bien, sospecho que todo lo que pensé al respecto fue cuán asustado estaba. Sabía que me estaba yendo a poner en ridículo. Sabía que me encaminaba al fracaso. Me quedé pensando, ¿quién soy yo para perorar acerca de ser un líder? Traté de recordar lo que me proponía decir, pero todo lo que pude pensar en relación con ello fue el fracaso. Precisamente ahí, interpuse, está su problema. Antes de levantarse a hablar, usted se propina a sí mismo una terrible paliza mental. Se convence a sí mismo de que fracasará. Es una maravilla que su disertación no llegue a buen fin. En lugar de desarrollar valor, desarrolla miedo. Ahora, continué, la sesión de esta tarde va a comenzar dentro 4 minutos justos. He aquí lo que me gustará que haga. Dese a sí mismo una charla vigorizante durante los pocos minutos que faltan. Vaya a esa pieza vacante al otro lado del vestíbulo y dígase, voy a pronunciar una gran plática, cuento con alguna cosa que esa gente necesita oír y que yo deseo decir. Procure repetir esas sentencias poderosamente, con una convicción completa. Entonces entré en el salón de conferencias y pronuncié su plática de nuevo. Quisiera que ustedes pudiesen haber estado allí para apreciar la diferencia. Aquella breve plática vigorizante autoadministrada, dio en el blanco y le ayudó a hacer un espléndido discurso. Moraleja. Practique el autoelogio de elevación. No practique el autocastigo de empequeñecimiento. Usted es lo que piensa que es. Piense más de sí mismo y que hay más en usted. Construya su propio venderse usted mismo a sí mismo comercial. Piense por un momento que es uno de los productos más populares de América, la Coca-Cola.
Cada día sus ojos y oídos se ponen en contacto muchas veces con buenas noticias acerca de la Coke. La gente que fabrica Coca-Cola le está revendiendo Coke. Y por una buena razón. Si dejan de hacerlo existen probabilidades 4/4 de que se vuelva tibio y definitivamente frío hacia la Coke. Entonces las ventas decaerían. Pero la compañía Coca-Cola no va a permitir que eso suceda. Le vende, le revende y vuelve a vender. Todos los días usted y yo vemos seres semivivos no lejanos de venderse a sí mismos. Carecen de autorrespeto para su más importante producto, ellos mismos. Estas gentes son indiferentes. Se sienten pequeñas. Se sienten parecidos a don nadie. Y puesto que sienten de este modo, eso es lo que son. Las personas que viven a medias necesitan ser revendidos a ellos mismos. Necesitan darse cuenta de lo que es una persona de primera clase. Necesitan una honrada y sincera creencia en ellos mismos. Tom Stanley es un sujeto joven que está progresando, y a prisa. Tom regularmente se vende a sí mismo 3 veces diarias con la que denomina los 60 segundos comerciales de Tom Stanley y lleva en todo momento su personificación comercial en la billetera. He aquí exactamente lo que dice. Tom Stanley, encuentra a Tom Stanley, una importante, realmente importante persona. Tom, tú eres un gran pensador, así piensas grande. Piensas en grande acerca de cualquier cosa. Si gozas de plena capacidad para desempeñar un puesto de primera clase, desempeñas un puesto de primera clase. Tom, tú crees en la felicidad, el progreso, la prosperidad. Por consiguiente, habla solamente de felicidad. Habla solamente de progreso. Habla solamente de prosperidad. Tienes multitud de impulsos, Tom, multitud de impulsos. Por tanto, pon a trabajar esos impulsos. Nada puede detenerte, Tom, nada. Tom, tú eres entusiasta. Deja que tu entusiasmo se muestre hasta el fin. Miras lo bueno, Tom, y sientes lo bueno. Permanece en este camino. Tom Stanley, eras un gran sujeto ayer y vas a ser hoy un sujeto todavía más grande. Ahora ve a ello. Ve adelante. Tom acredita su programa comercial que le ayuda a ser una persona más afortunada y dinámica. Antes de comenzar a venderme yo mismo a mí mismo, dice Tom, pensaba ser inferior casi a cualquiera y a todo el mundo. Ahora me he dado cuenta que poseo lo necesario para vencer y estoy venciendo. Y siempre voy a vencer. He aquí cómo construir su véndase usted mismo a sí mismo comercial. Primero, seleccione sus triunfos, sus puntos de superioridad. Pregúntese, ¿cuáles son mis mejores cualidades? No sea tímido al describirse a sí mismo. Segundo, ponga estos puntos sobre el papel en sus propias palabras. Escriba su comercial para usted. Relea el comercial de Tom Stanley. Entérese de cómo habla a Tom. Háblese a sí mismo. Sea muy directo. No piense en otro cualquiera que no sea usted como dice su comercial. Tercero, practique su comercial en voz alta, en privado, por lo menos una vez al día. Le ayudará mucho hacerlo ante un espejo. Coloque su cuerpo en él. Repita su anuncio comercial fuertemente, con determinación. Hace que su sangre circule más deprisa a través de su cuerpo. Le acalora. Cuarto, lea su comercial en silencio varias veces al día. Léalo antes de abordar alguna cosa que requiere valor. Léalo cada vez que se sienta decaído. Mantenga a mano su comercial en todo momento. Luego úselo. Una sola cosa más. Gran cantidad de gente, tal vez una mayoría, puede reírse de este hallazgo de la técnica del éxito. Esto se debe a que rehúsan creer que el éxito viene de un pensamiento dirigido. Por favor, no acepte el juicio del promedio de la gente. Usted no es promedio. Si tiene usted alguna duda en cuanto a la firmeza del principio, véndase usted mismo a sí mismo. Pregunte a la persona más afortunada que conozca lo que piensa de ello. Pregúntele, y después comience a venderse usted mismo a sí mismo. Mejore de calidad su pensamiento, piense que aparenta ser importante y la gente lo pensará.
Perfeccionando su pensamiento perfecciona sus acciones y así produce el éxito. He aquí un fácil medio de ayudar a que haga más de sí mismo al pensar el modo que piensa la gente importante. Use la forma que sigue como guía. ¿Cómo estoy pensando? Compruebe la lista. Situación 1. Cuando estoy preocupado. Pregúntese. ¿Se preocuparía por esto una persona importante? Situación 2. Una idea. Pregúntese. ¿La MS importante persona que conozco se turbaría por esto? Situación 3. Mi apariencia. Pregúntese. ¿Trato por parecerme a alguien que se tiene el máximo de respeto? Situación 4. Mi lenguaje. Pregúntese. ¿Estoy usando el lenguaje de las gentes afortunadas? Situación 5. Lo que leo. Pregúntese. ¿Leería esto una persona importante? Situación 6. Conversación. Pregúntese. ¿Es esto lo que discute la gente importante? Situación 7. Cuando pierdo mi sangre fría. Pregúntese. ¿Se pondría furiosa una persona importante por lo que yo me pongo? Situación 8. Mis bromas. Pregúntese. ¿Es esta la clase de broma que contaría una persona importante? Situación 9. Mi tarea. Pregúntese. ¿De qué modo una persona importante describe su tarea a las demás? Adhiera a su mente la pregunta. ¿Y es este el modo con que una persona importante lo hace? Emplee esta pregunta para hacer de usted una persona más grande y afortunada. En pocas palabras, recuerde. 1. Aparezca importante. Le ayuda a pensar importante. Su apariencia le habla a usted. Esté seguro de que eleva su espíritu y edifica su confianza. Su apariencia habla a los demás. Haga realidad lo que dice. He aquí una persona importante, inteligente, próspera y de confianza. 2. Piense que su trabajo es importante. Piense de este modo y recibirá signos mentales de cómo hacer mejor su trabajo. Piense que su trabajo es importante y sus subordinados pensarán que el suyo es importante también. 3. Dese todos los días una charla vigorizante. Construya un B6, dase usted mismo a sí mismo comercial. Acuérdese en toda oportunidad de que es una persona de primera clase. 4. En todas las situaciones de la vida, pregúntese. ¿Es este el modo de obrar de una persona importante? Obedezca a la respuesta. La magia de pensar en grande. Aprenda los secretos del éxito y alcance lo que siempre ha querido. Maneje su medio ambiente. Vaya en primera clase. Su mente es un mecanismo maravilloso. Cuando su mente trabaja en un sentido, le puede llevar adelante a un éxito destacado. Pero la misma mente operando de diferente manera puede producir una quiebra total. La mente es el instrumento más delicado y sensitivo de toda creación. Vamos a ver ahora lo que hace a la mente pensar del modo que lo hace. Millones de personas son conscientes de su régimen alimenticio. Somos una nación contando calorías. Gastamos millones de dólares en vitaminas, minerales y otros complementos dietéticos. Y todos sabemos por qué. Mediante investigaciones de la nutrición, HS hemos aprendido que el cuerpo refleja la dieta que lo alimenta. Aguante físico, resistencia a la enfermedad, volumen del cuerpo, inclusive el tiempo que vivimos, todo se halla estrechamente relacionado con lo que comemos. El cuerpo es lo que el cuerpo es alimentado. Por el mismo modo, la mente es lo que la mente es alimentada. El alimento de la mente, desde luego, no viene en envoltorios ni lo puede usted comprar en la tienda.
El alimento de la mente es lo que le rodea, todas las innumerables cosas que influyen su pensamiento consciente y subconsciente. La clase de alimento que la mente consume determina nuestros hábitos, actitudes, personalidad. Cada uno de nosotros hereda una cierta capacidad de desarrollo. Pero cuánto de esta capacidad hemos desarrollado y el camino por el cual la hemos desarrollado depende de la clase de alimento mental con que hemos sido alimentados. La mente refleja lo que su ambiente la nutre, tan seguramente como el cuerpo refleja el alimento que usted consume. ¿Ha pensado alguna vez qué clase de persona habría sido de criarse en algún país extraño en vez de los Estados Unidos? ¿Qué clase de alimentos preferiría? ¿Sus preferencias en el vestir serían las mismas? ¿Qué clase de entretenimiento le agradaría más? ¿Qué clase de trabajo estaría haciendo? ¿Cuál sería su religión? Puede usted, desde luego, hallar contestaciones a estas preguntas. Pero las probabilidades son que sería una persona materialmente distinta si hubiese crecido en un país diferente. ¿Por qué? Porque se habría visto influido por un ambiente diferente. Como dice el adagio, usted es un producto de lo que le rodea. Fíjese bien. El ambiente nos modela. Nos hace pensar la vía que seguiremos. Pruebe a nombrar solamente un hábito o un modismo suyo el cual no haya aprendido de otras gentes. Cosas relativamente menores, como el camino que recorremos, toser, sostener una taza. Nuestras preferencias en música, literatura, distracciones, vestidos, todo se origina en gran parte de nuestro ambiente. Más importante, el volumen de sus pensamientos, sus metas, sus actitudes, su verdadera personalidad se forma con su ambiente. La asociación prolongada con gente negativa nos hace pensar negativamente. El contacto estrecho con individuos mezquinos desarrolla hábitos mezquinos en nosotros. En el lado halagüeño, la camaradería con gente dotada de grandes ideas eleva el nivel de nuestro pensamiento. El contacto seguido con gentes ambiciosas nos confiere ambición. Los expertos convienen en que la persona que usted es hoy, su personalidad, ambiciones, posición presente en la vida, son ampliamente el resultado de su medio ambiente psicológico. Y también convienen los expertos en que la persona que será, 5, 10, 20 años más adelante depende casi por entero de su ambiente futuro. Usted cambiará durante los meses y los años. Esto es sabido. Pero del modo que cambiará depende de su ambiente futuro, del alimento de la mente que le alimenta a sí mismo. Veamos ahora lo que podemos hacer para que nuestro ambiente futuro nos pague en satisfacción y prosperidad. Primer paso: reacondicionarse a sí mismo para el éxito. El obstáculo número uno en la senda de su alto nivel de éxito es el sentimiento de que una mayor realización está lejos de ser alcanzada. Esta actitud dimana de muchas, muchas fuerzas supresivas que constriñen directamente nuestro pensamiento hacia niveles mediocres. Para comprender estas fuerzas, regresemos al tiempo en que éramos niños. Siendo niños, todos tuvimos altas metas. A una edad sorprendentemente joven, forjarnos planes para conquistar lo desconocido, ser líderes, alcanzar posiciones de alta importancia, hacer cosas excitantes y estimulantes, llegar a ser saludables y famosos, en una palabra, ser lo primero, mayor y mejor. Y en nuestra bendita ignorancia vimos claro nuestro camino para obtener estas nielas. Pero ¿qué sucedió? Mucho tiempo antes de alcanzar la edad en que pudimos empezar a propender hacia nuestros grandes objetivos, una multitud de influencias supresivas vino a trabajar. De todos lados oímos decir, es locura ser soñador, y que nuestras ideas eran impracticables, estúpidas, cándidas o locas, que usted debe haber conseguido ganar dinero para obtener puestos, que la suerte determina quién se sitúa a la cabeza, o que usted logre tener amigos importantes, o que usted es demasiado viejo ser o demasiado joven. Como resultado de ser bombardeado con la propaganda del usted no puede ir a la cabeza, así no se moleste en probar, la mayor parte de la gente que usted conoce puede ser clasificada en tres grupos. Primer grupo: aquellos que se rindieron por completo.
La mayoría de las personas está profundamente convencida en su interior de que no ha de conseguir lo que pretende, que el éxito real, que el logro es para otros que tienen suerte o son afortunados en algún concepto especial. Usted puede fácilmente distinguir a esta gente porque llega al extremo en buscar explicación a su estado y exponer cuán felices son realmente. Un hombre muy inteligente, de 32 años, que se había encerrado a sí mismo en una posición segura pero mediocre, gastó recientemente algunas horas contándome por qué estaba tan satisfecho con su empleo. Realizó una buena labor al racionalizar por qué. Se estaba solamente bromando a sí mismo y lo sabía, lo que realmente deseaba era trabajar en una situación retadora en la que pudiera crecer y desarrollar. Pero esa multitud de fuerzas supresivas le había convencido de que no era bueno para grandes cosas. Este grupo es, en realidad, el extremo opuesto del trabajo sin contento, locomotora de maniobras en busca de una oportunidad. Racionalizarse a usted mismo dentro de un surco, el cual incidentalmente ha sido descrito como una tumba abierta de par en par, puede ser tan malo como errar a la deriva, esperando una oportunidad que de algún modo, algún día le azote la faz. Segundo grupo. Aquellos que se rinden parcialmente. Un segundo, pero de mucho más pequeño grupo, entra en la vida adulta con una esperanza considerable en el éxito. Esta gente se prepara a sí misma. Trabaja. Planea. Pero, después de una década o así, la resistencia empieza a edificar, la competencia por los altos empleos parece escabrosa. Este grupo entonces decide que el mayor éxito no vale el esfuerzo. Racionalizan. Estamos ganando más del término medio y vivimos mejor que ese término medio porque deberíamos noquearnos a nosotros mismos. En realidad este grupo ha desarrollado una serie de temores. Temor a fracasar, temor a la desaprobación social, temor de la inseguridad, temor a perder lo que ya se tiene. Esta gente no está satisfecha porque en su más profundo fuero interno se ha rendido. Este grupo comprende mucha gente talentosa e inteligente que eligió arrastrarse a través de la vida porque le da miedo levantarse y correr. Tercer grupo. Estos son los que nunca se rinden. Este grupo, acaso un 2 o 3% del total, no deja que el pesimismo dicte, no cree en la rendición ante fuerzas supresivas, no cree en el arrastramiento. En lugar de eso, esta gente vive y respira éxito. Este grupo es el más feliz porque realiza lo más. Las personas de este grupo ganan más de $15,000 al año. Estas gentes llegan a ser jefes de ventas, ejecutivos, líderes en su campo respectivo. Estas gentes hallan estímulo, recompensas, valen la pena. Estas gentes miran adelante a cada nuevo día, cada nuevo encuentro con otra gente, como aventuras que vivir plenamente. Seamos honrados. Todos nosotros desearíamos estar en el tercer grupo, el que encuentra mayores éxitos cada año, el que hace cosas y obtiene resultados. Para ingresar, y permanecer, en este grupo, debemos expulsar las influencias supresivas de nuestro alrededor. Para comprender cómo las personas del primer grupo y el segundo, tratarán sin saberlo de retenerlo a usted relegado, estudie este ejemplo. Suponga que usted dice a varios de sus amigos promedio, con la mayor sinceridad, algún día voy a ser vicepresidente de esta compañía. ¿Qué sucederá? Sus amigos pensarán probablemente que está usted bromeando. Y si creyesen que usted aspira a eso, dirán, tú, pobre tipo, ten la seguridad de que debes aprender un montón de cosas. A espaldas suyas podrán inclusive preguntarse si está en su sano juicio. Ahora bien, imagine que repite la misma afirmación con igual sinceridad al presidente de su compañía. ¿Cómo reaccionará? Una cosa es cierta, no se reirá. Le mirará fijamente y se preguntará, ¿este sujeto piensa eso realmente? Pero, repetimos, no se reirá. Porque los grandes hombres no se ríen de las grandes ideas. O supongamos que usted cuenta al promedio de la gente su plan de poseer una casa de $50,000 y podrá reírse de usted porque piensa que ello es imposible.
pero confíe su plan a personas que ya viven en una casa de $50,000 y no se sorprenderán. Saben que no es imposible, porque ellas ya lo han hecho. Recuerde, la gente que le diga que no puede ser hecho son casi siempre seres infortunados, estrictamente término media, o, en el mejor caso, mediocres en cuanto a realizaciones. Las opiniones de este sector pueden ser veneno. Desarrolle una defensa contra quien desee convencerle de que no puede. Acepte los consejos negativos tan solo como un desafío para que pruebe que puede hacerlo. Sea extra precavido acerca de esto. No permita a las gentes que piensan negativamente, negadores, que destruyan su plan, para pensar consigo mismo en el éxito. Los negadores están en todas partes y parecen deleitarse en sabotear los progresos positivos de los demás. En el colegio tuve por compañero, un par de semestres, a W.W. Era un fino amigo, la clase de sujeto que le prestaría a usted una monedita cuando anda corto de ellas o le ayudaría en cualquier pequeñez. A despecho de esta exquisita lealtad, W.W. era casi 100% desabrido y amargo hacia la vida, el futuro, la oportunidad. Era un negador real. Durante este periodo fui un entusiasta lector de cierto columnista de periódico que daba énfasis a la esperanza, al acercamiento positivo, a la oportunidad. Cuando W.W. me encontraba leyendo a este columnista, o cuando su columna era mencionada, se movía de un lado a otro verbalmente y decía: «Oh, por la salud de mi padre Dave. Lee la primera página. Es donde aprenderás acerca de la vida». Debes saber que este columnista está guisando una rápida salsa dulce para la debilidad. Cuando nuestras discusiones giraban sobre ganar la delantera en la vida, W.W. se mantenía rígido con su fórmula de hacer dinero. Con sus propias palabras venía a decir: «Dave, hay tres medios solamente de hacer dinero estos días. 1. Casarse con una mujer rica. 2. Robar por un método sutil, limpio y legal. O 3, conocer entre la gente honesta, alguien con plenitud de buenas aldabas». W.W. estaba siempre preparado a defender su fórmula con ejemplos. Aferrándose a la página frontal, estaba pronto a citar al líder laborista entre mil, que había trasegado un montón de dinero de la gaveta de su unión y huido con él. Conservé abiertos sus ojos ante aquel raro, raro casamiento del cosechero con Miss Millonaria. Y supo de un individuo que conoció a un gran hombre y consiguió ser comprendido en un gran negocio que lo hizo rico. W.W. era varios años mayor que yo y obtuvo excelentes grados en su clase de ingeniería. Me miraba como a una especie de hermano más joven y corrí el riesgo cerrado de abdicar de mis convicciones básicas acerca de lo que él entendía ser un cuatroxito y aceptar la filosofía de negador. Afortunadamente, una noche después de una larga discusión con W.W., me aferré al dominio de mí mismo. Condenó en mí que estuviese escuchando la voz del fracaso. Me pareció que W.W. estaba hablando más para convencerse a sí mismo que para convertirme a su modo de pensar. Desde entonces miré a W.W. como un objeto de lección, una especie de cerdo de Guinea experimental. Más bien que comprar lo que decía, le estudié, tratando de figurarme por qué pensaba del modo que lo hacía y a dónde le llevaría aquel pensamiento. Convertí a mi negador amigo en 1111 experimento personal. No había visto a W.W. durante 11 años. Pero un común amigo lo vio hace pocos meses. W.W. está trabajando como dibujante mal pagado en Washington. Pregunté a mi amigo si W.W. ha cambiado. No, excepto que en alguna cosa es más negativo que cuando le conocimos. Se mantiene tenaz al respecto. Tiene 4 hijos y sus ingresos le vuelven rudo. El viejo W.W. posee cerebro para hacer 5 veces lo que es si supiera cómo hacer uso de ellos. Los negadores están por doquiera. Algunos negadores, a la manera del que casi me echó la zancadilla, son gente de buena intención.
Mas otros son gentes celosas que, no yendo adelante ellos mismos, desean que usted tropiece también. Se sienten inadaptados ellos mismos, y así pretenden hacer de usted una persona mediocre. Sea extra cuidadoso. Estudie a los negadores. No les permita destruir sus planes para el éxito. Un joven trabajador de oficina me explicó recientemente por qué cambió su vehículo de discusión. Un compañero, me dijo, hablaba acerca de que nada entra ni sale excepto los que para una mala compañía trabajábamos. A pesar de lo que hacía la gerencia, en todo hallaba falta. Era negativo con todo el mundo, de su supervisor para arriba. Los productos que vendíamos no eran buenos. Toda política contenía algo erróneo en ella. Según él lo veía absolutamente, todas las cosas llevaban algo erróneo dentro. Todas las mañanas llegaba yo al trabajo tieso y bien cerradas mis heridas. Y cada noche después de oírle predicar y despotricar durante 45 minutos sobre todas las cosas erróneas cometidas aquel día, ganaba mi hogar desencantado y deprimido. Finalmente, tuve bastante buen sentido para embarcar en otro carro. Esto produjo un mundo de diferencia, porque ahora estoy con un grupo de compañeros que pueden ver los dos lados de una cuestión. Este joven amigo cambió su ambiente. Inteligente, ¿verdad? No cornete error acerca de ello. Usted es juzgado según la compañía que conserva. Pájaros de una misma pluma llegan juntos en tropel. Los camaradas trabajadores no todos son semejantes. Algunos son negativos, otros son positivos. Algunos trabajan porque tienen que hacerlo. Otros son ambiciosos y trabajan para progresar. Algunos se asocian para empequeñecer cualquier cosa que el jefe haga o diga. Otros son mucho más objetivos y se dan cuenta de que deben ser buenos secuaces antes de poder ser buenos líderes. Lo que nosotros pensamos es afectado directamente por el grupo en que figuramos. Esté seguro de que vuela en la bandada que piensa correctamente. Hay escollos a vigilar en su ambiente de trabajo. En cada grupo hay personas que, secretamente enteradas de sus propias inadaptaciones, desean interponerse en su camino y privarle de hacer progresos. Muchos compañeros ambiciosos se han reído de ello, inclusive amenazados, porque tratan de ser más eficientes y producir más. Hágales frente, algunos hombres, por ser celosos, desean hacer que se sienta usted entorpecido porque desea moverse hacia arriba. Esto ocurre a menudo en fábricas donde los compañeros de trabajo algunas veces miran de reojo al que desea acelerar la producción. Ocurre en el servicio militar donde una pandilla de individuos con mente negativa empuja por divertirse y tratan de humillar al soldado joven que desea ingresar a la escuela de oficiales. Acontece también en los negocios, cuando unos pocos individuos no calificados para avanzar tratan de bloquear el camino a cualquier otro. Usted ha visto que se produce una y otra vez en las altas escuelas, cuando un grupo de obtusos se mofa de un alumno destacado que tiene el buen sentido de aprovechar al máximo sus oportunidades y salir con 8 grados. Algunas veces, y con frecuencia demasiado mal, el estudiante que brilla es befado hasta que saca la conclusión de que no es de listo ser inteligente. No haga caso de tales pensadores negativos en su medio. Porque a menudo las observaciones hechas en dirección nuestra no son tan personales como puede usted pensar en principio. Son una mera proyección del propio sentimiento de fracaso y desaliento de los habladores. No permita que los pensadores negativos le atraigan a su bajo nivel. Déjelos deslizarse por él, sin efecto alguno. Adhiérase a la gente que piensa progresivamente. Vaya hacia arriba con ellos. Usted puede hacerlo simplemente pensando correctamente. Una palabra especial de precaución. Sea cuidadoso acerca de su fuente de consejos. En la mayoría de organizaciones encontrará consejeros mercenarios que conocen las tretas y están tremendamente ávidos de guiarle en ellas. Una vez acerté a oír a un consejero mercenario explicando los hechos de la vida de oficina a un joven listo, recién ingresado. Decía el negador, el mejor camino para ir lejos aquí es permanecer fuera del camino de otro cualquiera.
Si llegan a conocerle, todo lo que harán es amontonar más trabajo sobre usted. Sea especialmente cuidadoso en apartarse del señor Z, gerente del departamento. Si piensa que no ha encontrado usted bastante trabajo, le cargará realmente de él. Este consejero mercenario había estado con la compañía casi 30 años y era ya el hombre del fondo del pilar totémico. ¿Qué consultor para un joven que desea ir arriba en el negocio? Hacer una regla de buscar consejo de gente que conozca. Hay gran cantidad de pensamientos incorrectos acerca de que los hombres afortunados son inaccesibles. La verdad escueta es que no lo son. Como regla, es la gente afortunada la más humilde y dispuesta a ayudar. Desde que se hayan sinceramente interesados en su trabajo y su éxito, están ansiosos de ver que el mundo vive de él, y de que alguien capaz les suceda al retirarse. Es la gente que querría ser grande el elemento más abrupto y duro que pueda usted conocer. Un ejecutivo de $15 la hora aclaró esto. Soy un hombre ocupado. Pero no hay ningún cartel de no molestar en la puerta de mi oficina. Aconsejar a la gente es una de mis funciones clave. He dado entrenamiento en serie de una clase u otra a todo el mundo en la compañía. Pero el asesoramiento personalizado, tutoría como gusto llamar, está disponible con solo pedirlo. Me hallo dispuesto a ayudar a los compañeros que entran aquí con problemas de la compañía o personales. El que despliega curiosidad y manifiesta deseos reales de saber en cuanto a su trabajo y cómo lo relaciona con otros, es el individuo que más me place ayudar. Pero, añadió, por razones obvias, no puedo perder tiempo en ofrecer consejos a cualquiera que no sea sincero al solicitarlos. Vaya a la primera clase cuando deba hacer preguntas. Buscar el consejo de un fracasado es como consultar a un charlatán cómo se cura el cáncer. Audio realizado por Generar Éxito. Muchos ejecutivos no emplean hoy personas para sus puestos clave sin entrevistar primero a sus esposas. Un ejecutivo de ventas me explicaba. Quiero estar seguro de que el vendedor prospectivo tiene una familia tras él, una familia que coopere no objetando nada a los viajes, horas irregulares y otros inconvenientes que forman parte del vender, una familia que ayude al vendedor en aquellos puntos inevitablemente ásperos. Los ejecutivos se dan cuenta hoy de que lo que sucede en los fines de semana y de las 6 p.m. a las 9 a.m. afecta directamente a un rendimiento de las personas entre las 9 a.m. y las 6 p.m. La persona con una vida de asueto constructivo casi siempre es más afortunada que la persona que vive en una situación hogareña apagada y melancólica. Veamos por los medios tradicionales a dos colegas, John y Milton, invertir sus fines de semana. Veamos, también, por último, los resultados. La dieta psicológica de John en sus fines de semana es algo parecido a esto. Por lo general, una velada la dedica a algunos amigos cuidadosamente elegidos e interesantes. Otra, habitualmente, se consagra, tal vez al cine, o a un proyecto cívico o comunal o a la casa de algún amigo. John dedica la mañana del sábado al trabajo de Boy Scout. El sábado por la tarde hace tareas y mandados para la casa. A menudo trabaja en algún proyecto especial. Generalmente construye un gallinero en el corral. El domingo John y su familia hacen algo especial. En uno reciente, treparon a una montaña. En otro visitaron un museo. En ocasiones van en coche al distrito rural cercano donde John desea comprar una finca rústica en un futuro no demasiado lejano. La velada del domingo transcurre apaciblemente. John acostumbra leer un libro y se entera de las noticias. Los fines de semana de John son planeados. Muchas refrescantes actividades mantienen echado el cerrojo al tedio. John logra plenitud de claridad psicológica. La dieta psicológica del Milton es mucho menos planeada que la de John. Sus fines de semana no tienen plan. Milton por lo general está muy cansado el viernes por la noche, y se limita a preguntar a su mujer, ¿deseas hacer algo esta noche? Pero el plan muere ahí. Raramente los Milton agasajan a nadie y raramente son invitados. Milton duerme hasta muy tarde la mañana del sábado y el resto del día se lo llevan quehaceres de todas clases.
El sábado por la noche Milton y su familia suelen ir a un cine o contemplan la televisión, ¿qué otra cosa harían? Los Milton consumen buena parte de la mañana del domingo en la cama. Por la tarde van en coche a casa de Billy y Mary, o Bully y Mary van a su casa. Billy y Mary son la única pareja que Milton y su esposa visitan con regularidad. El entero fin de semana de Milton se caracteriza por el aburrimiento. Durante el tiempo que transcurre el domingo, la familia en pleno se siente mutuamente nerviosa con resultado de la fiebre de encierro. No hay abatimiento ni peleas prolongadas, pero hay horas de combate psicológico. El fin de semana de Milton es insípido, monótono, tedioso. Milton no tiene ninguna luz psicológica. Y bien, ¿cuál es el efecto de estos dos ambientes hogareños sobre John y Milton? Durante un periodo de una semana o dos no hay posiblemente efecto perceptible. Pero tras un periodo de meses, años, el efecto es tremendo. El dechado ambiental de John le deja refrescado, le da ideas nuevas, armoniza su pensamiento. Se parece a un atleta alimentado con filetes. El dechado ambiental de Milton le deja psicológicamente hambriento. Su mecanismo pensante está descompensado. Se parece a un atleta alimentado con bombones y malta. John y Milton pueden hallarse hoy a un mismo nivel, pero gradualmente se abrirá un ancho abismo entre ellos en los meses venideros, con John en la posición de primacía. Los observadores casuales dirán: bueno, sospecho que John lleva más en la cabeza que Milton. Pero aquellos de nosotros que sabemos, nos explicaremos que mucha de la diferencia en el desempeño del trabajo es el resultado de la diferencia del alimento mental consumido por los dos colegas. Todo cultivador de cereales sabe que si pone abundancia de fertilizantes en su trigo, llegará a tener un campo más grande. Al pensamiento también le debe ser dada nutrición adicional si deseamos conseguir mejores resultados. Mi esposa y yo, junto con 5 parejas más, pasamos una maravillosa velada el mes pasado como huéspedes de un ejecutivo de departamento y su esposa. Mi esposa y yo nos demoramos un poco más que los otros y esto me dio ocasión de preguntar a mi huésped, al que conozco bien, algo que se mantuvo en mi mente toda la velada. Esta fue una velada realmente maravillosa. Dije, pero estoy perplejo respecto a una cosa. Esperé encontrar aquí principalmente a los ejecutivos detallistas esta noche. Pero sus huéspedes, todos, representaban otros campos. Un escritor, un doctor, un ingeniero, un contador y un maestro. Bueno, dijo sonriendo, nosotros nos entretenemos a menudo en detallar a la gente. Porque Elena y yo encontramos que es muy refrescante mezclarnos con gente que hace alguna cosa más que vivir. Temo que si confinásemos nuestra hospitalidad a la gente que solo tiene intereses similares a los nuestros, nos encontraríamos en los viejos y conocidos surcos. Además, prosiguió, la gente es mi negocio. Todos los días miles de personas de todos los grupos imaginables de ocupación visitan nuestro almacén. A cambio de lo que puedo aprender acerca de otras gentes, sus ideas, intereses, puntos de vista, el mejor trabajo que puedo hacer es darles la mercancía y el servicio que necesitan y quieren comprar. He aquí un procedimiento muy sencillo para hacer de primera clase su ambiente social. 1. Circule en grupos nuevos. Restringir su ambiente social al mismo pequeño grupo produce fastidio, somnolencia, insatisfacción e igualmente importante, recuerde que su programa de construir éxito requiere que llegue a ser un experto en el conocimiento de la gente. Tratar de aprender todo lo que hay que saber acerca de la gente por el estudio de un grupo reducido es como querer aprender matemáticas leyendo un breve manual. Hágase nuevos amigos, únase a organizaciones nuevas, ensanche su órbita social. Luego, también, la variedad de gente, cual la variedad de alguna cosa más, ayuda a especiar la vida y darle una dimensión más vasta. 2. Seleccione amigos que posean miras diferentes de las suyas propias. En esta edad moderna el individuo estrecho no tiene mucho futuro. La responsabilidad y las posiciones de importancia gravitan sobre personas que sean capaces de ver los dos lados. Si es usted republicano,
tenga la seguridad de que cuenta con amigos demócratas y viceversa. Trate de conocer gentes de diferentes credos religiosos. Asóciese con opositores. Pero esté seguro de que son personas con verdadero potencial. 3. Seleccione amigos que se mantengan por encima de las cosas mezquinas y poco importantes. Gentes que estén más interesadas por los pies cuadrados de la casa de usted, o los utensilios que posee y no por sus ideas y conversación, son inclinadas a lo mezquino. Vigile su ambiente psicológico. Seleccione amigos que se interesen por las cosas positivas, amigos que realmente deseen que usted triunfe. Encuentre amigos que respiren estímulo a sus planes e ideales. Si no lo hace, si selecciona pensadores pequeños como amigos íntimos, desarrollarán gradualmente un pensador pequeño dentro de sí mismo. Somos una nación consciente del veneno del cuerpo. Cada restaurante está en guardia contra el alimento envenenado. Bastan un par de casos de ello, para que el parroquiano no se acerque más a su casa. Hemos conseguido toneladas de leyes que protegen al público contra centenares de venenos del cuerpo. Ponemos, o deberíamos poner, los venenos en lo alto de los estantes para que los niños no puedan alcanzarlos. Llegamos a cualquier extremo para evitar los venenos del cuerpo. Y es bueno que lo hagamos. Pero hay otro tipo de veneno quizá un poco más insidioso, el pensamiento veneno, comúnmente llamado chisme. El pensamiento veneno difiere del veneno del cuerpo en dos aspectos. Afecta la mente, no el cuerpo, y es más sutil. La persona al ser envenenada no sabe que lo es. El pensamiento veneno es sutil porque realiza grandes cosas. Reduce el volumen de nuestra reflexión al forzarnos a que nos concentremos en cosas mezquinas. Tuerce y retuerce nuestra opinión acerca de la gente porque se basa en una distorsión de hechos y crea un sentimiento de culpabilidad en nosotros que se exterioriza cuando encontramos a la persona de quien hemos chismorreado. El pensamiento veneno es 0% un pensamiento correcto. Es 100% pensamiento erróneo. Y contrariando a gran cantidad de opiniones, las mujeres no tienen una franquicia exclusiva en el chisme. Cada día los hombres, también, viven en un ambiente parcialmente envenenado. Cada día millares de chismes ponzoñosos susurrados por los hombres tienen lugar en tópicos como los problemas maritales o financieros del jefe, la política débil para adelantar en los negocios, en la posibilidad de que John sea trasladado, la razón de por qué un especial favor será adjudicado a Tom, y por qué ellos introducen a este hombre nuevo. El chismear conduce a algo como esto. Dime, acabo de oír, no, porque, bueno, no debe sorprenderme, había de sucederle. Desde luego, esto es confidencial, la conversación es una gran parte de nuestro ambiente psicológico. Alguna conversación es saludable. Le anima a usted. Le hace sentir como si estuviera dando un paseo en el tibio amanecer de un día de primavera. Alguna conversación le hace sentirse semejante a un vencedor. Pero otra conversación se parece más a pasear en una nube ponzoñosa y radiactiva. Le ahoga a usted. Le hace sentir enfermo. Le convierte en un perdedor. El chisme es totalmente una conversación negativa acerca de la gente y la víctima del pensamiento, veneno comienza a pensar que se goza en ella, le parece encontrar una forma de alegría venenosa al hablar negativamente de los demás, sin saber que para la gente afortunada está llegando a ser en creciente inverosímil e indigno de confianza. Uno de estos adictos al pensamiento veneno intervino en una conversación que sostuve con algunos amigos respecto a Benjamin Franklin. Tan pronto como el señor Kilhoy conoció el tópico de nuestra charla, prorrumpió en escogidos bocados acerca de la vida personal de Franklin, en un sentido negativo. Quizá es verdad que Franklin fue un carácter en algunos aspectos y que pudo haber hecho los magazines de escándalo que circularon en la 18ª centuria. Pero el punto es, Benjamin Franklin, en su vida personal, no tenía por qué figurar en a conversación a mano, y no pudo ayudarme a estar contento el que no estuviésemos discutiendo a alguien a quien conocíamos íntimamente. Hablar acerca de la gente, sí, pero mantenernos en el lado positivo.
Permítase aclarar un punto. No toda conversación es chisme. Las sesiones contradictorias, charlas de taller e inclusive batear la brisa son necesarias a veces. Sirven a un buen propósito cuando son constructivas. Usted puede probar su propensión a ser un chismoso mediante esta prueba. 1. Esparzo rumores acerca de otras gentes. 2. Tengo siempre cosas buenas que decir respecto a los demás. 3. Me agrada escuchar informaciones de escándalo. 4. Juzgo a los demás solamente a base de hechos. 5. Induzco a los demás a traerme sus rumores. 6. Hago preceder mis conversaciones con no hablemos de nadie. 7. Mantengo en confidencia la información confidencial. 8. Me siento culpable de lo que digo en relación con otras gentes. Las contestaciones correctas son obvias. Medite sobre este pensamiento no más que un momento. Empuñar un hacha y destruir y hacer pedazos con ella el mobiliario de su vecino no hará que su propio mobiliario luzca un ápice mejor. Y usar hachas verbales y granadas contra otra persona no es hacer una cosa que le vuelva mejor a usted ni me vuelva mejor a mí. Vaya en primera clase. Esta es una regla excelente a seguir en cualquier cosa que haga, incluyendo los alimentos y servicios que compre. Una vez, para mostrar la incondicional verdad del pensamiento ir en primera clase, pedí a un grupo de educandos que me dieran un ejemplo de cómo habían escatimado en lo pequeño y derrochado en lo grande. He aquí algunas réplicas de muestra. Yo compré a bajo precio un traje a un detallista de ocasión. Pienso que obtuve una ganga, pero el traje simplemente no era bueno. Mi carro necesitaba una nueva transmisión automática. Se encargó de ello un taller de callejuela que convino en hacer el trabajo por $25 menos que un comerciante autorizado. La nueva transmisión duró 1,800 millas. Y el mecánico se negó a reponerla. Durante meses comí en un figón tratando de ahorrar dinero. El lugar no estaba limpio, los alimentos no eran sanos, el servicio, bueno, no se le podía llamar así, y la clientela la componía un racimo de zarrapastrosos. Un día un amigo me persuadió de que fuera con él a almorzar a uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Ordenó el lunch comercial y yo hice lo mismo. Me asombré de lo que obtuve. Buena comida, buen servicio, buena atmósfera por un poco más de lo que había estado pagando en el figón. Aprendí una gran lección. Hubo muchas otras réplicas. Un sujeto informó que se vio en un conflicto con la oficina de rentas públicas porque usó un contrato de tenedor de libros. Otro acudió a un doctor de tarifa baja y más tarde supo que el diagnóstico recibido fue completamente equivocado. Otros relataron los costos de ir en segunda clase en reparaciones caseras, hoteles, y otros alimentos y servicios. Desde luego, he oído el argumento muchas veces, pero yo no puedo costear la primera clase. La respuesta más simple es, usted no puede costear ir en otra. Ciertamente a la corta o larga, ir en primera clase cuesta de hecho menos que ir en segunda clase. Luego, también, es mejor poseer pocas cosas y de calidad que no muchas y tener basura. Es mejor, por ejemplo, tener un par de zapatos realmente buenos que tres pares de segunda clase. La gente lo avalúa a usted por la calidad, a menudo subconscientemente quizá. Desarrolle un instinto en pro de la calidad. Resulta. Y no cuesta más, a menudo menos, que la segunda clase. Haga que su ambiente le vuelva afortunado. 1. Tenga conciencia de su ambiente. Exactamente como la dieta del cuerpo hace el cuerpo, la dieta hace la mente. 2. Haga que su ambiente trabaje para usted, no contra usted. No permita que las fuerzas supresivas, la gente negativa, usted no puede hacerlo, haga que se sienta derrotado. 3. No deje que la gente de pensamiento pequeño le retenga. La gente celosa desea verle tropezar. No les dé esa satisfacción. 4. Obtenga consejo de gente afortunada. Su futuro es importante. Nunca se arriesgue con los consejeros mercenarios que viven de fracasos. 5.
consiga plenitud de claridad psicológica. Circule en nuevos grupos. Descubra nuevas y estimulantes cosas que hacer. 6. Expulse de su ambiente el pensamiento veneno. Evite el chisme. Hable acerca de la gente, pero permanezca en el lado positivo. 7. Vaya en primera clase en cualquier cosa que haga. No puede costear ir en ninguna otra. La magia de pensar en grande. Aprenda los secretos del éxito y alcance lo que siempre ha querido. Haga de sus actitudes sus aliados. Usted puede leer las mentes. Quizá nunca ha pensado en ello, pero usted lee las mentes ajenas todos los días y ellas leen la suya. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos automáticamente a través de actitudes de tasación. Recuerda la canción You Don't Need to Know the Language to Say You Are in Love. Bing Crosby la hizo famosa hace algunos años. Hay un volumen de psicología aplicada envuelto en esta lírica sencilla. Usted no necesita saber el lenguaje para decir que está enamorado. Cualquiera que haya estado enamorado alguna vez, lo sabe. Usted no necesita saber ningún lenguaje para decir me simpatiza usted o le desprecio o pienso que es usted importante o poco importante o le envidio. No necesita saber palabras o usarlas para decir me gusta mi empleo o estoy aburrido o tengo hambre. La gente habla sin un sonido. Cómo pensamos se manifiesta a través de cómo actuamos. Las actitudes son espejos de la mente. Reflejan el pensamiento. Usted puede leer la mente del compañero que está sentado en su escritorio. Percibe, observando sus expresiones y modismos, cómo siente en relación con su trabajo. Puede leer las mentes de los vendedores, estudiantes, maridos y esposas. No solamente puede, lo hace. Los actores expertos, aquellos demandados por el cine y la televisión año tras año, en cierto sentido no son actores del todo. No desempeñan sus papeles. En lugar de ello pierden su propia identidad y realmente piensan y sienten como el personaje desempeñado. Lo han conseguido. De otro modo parecerían falsos y su fama podría hundirse. Las actitudes hacen más que exteriorizarse. También suenan. Una secretaria hace más que identificar una oficina cuando dice: buenos días, oficina del señor Schumacher. En 6 palabras justas, una secretaria dice: me agradan ustedes. Estoy contenta de que me manden. Pienso que son ustedes importantes. Me encanta mi empleo. Pero otra secretaria diciendo exactamente las mismas palabras pueden significar: ustedes me molestan. Deseo que no me manden nada. Estoy fastidiada con mi oficio y no me agrada la gente que me molesta. Leemos las actitudes a través de las expresiones y tonos de voz e inflexiones. He aquí por qué. En la larga, larga historia del hombre, un lenguaje hablado, siquiera remotamente parecido al que se habla hoy, es una invención muy reciente. Tan reciente, que usted puede decir, en términos de la gran campana del tiempo, que hemos desarrollado un lenguaje solamente esta mañana. Durante millares y millares de años. El hombre logró pasar con poco más que gemidos, quejas, gruñidos y rugidos. Así, durante millares de años los hombres se comunicaron con otros hombres mediante expresiones del cuerpo, la cara, los sonidos y no las palabras. Y nosotros aún comunicamos nuestras actitudes y sentimientos hacia la gente y las cosas, del mismo modo. Aparte del contacto directo del cuerpo, sus movimientos y las expresiones faciales y sonidos, están los únicos medios de comunicamos con los niños. Y estos, muestran una misteriosa habilidad para rechazar lo falso. Y el profesor Erwin H. Schell, una de las más respetables autoridades de América en dotes de mando, dice:
Obviamente, hay algo más que las facilidades y la competencia que tiende a la realización. He llegado a creer que este factor de acoplamiento, esta catálisis, si ustedes quieren, puede definirse con una simple palabra: actitud. Cuando nuestra actitud es correcta, ya en el camino para que realice usted un buen matrimonio. Las actitudes correctas le hacen efectivo en el trato con la gente, capaz de desarrollarse como líder. Las actitudes correctas vencen por usted en cualquier situación. Cultive estas tres actitudes. Hágalas sus ahijadas en todo aquello que realice. 1. Cultive su actitud de soy activado. 2. Cultive la actitud de usted es importante. 3. Cultive la actitud del servicio primero. Veamos ahora cómo hacerlo. Hace años me hallaba en una universidad como estudiante de segundo año, inscrito en una clase de historia de América. Recuerdo vívidamente la clase, no por lo mucho que aprendí de historia americana, sino porque por un medio desusado conocí el principio básico de vivir feliz. Para activar a los demás, debe usted primero activarse a sí mismo. La clase de historia era muy vasta y se daba en un ventilado auditorio. El profesor, un señor de mediana edad y aparentemente bien educado, era no obstante, patéticamente aburrido. Más bien que interpretar la historia como un tema vivo fascinante, el profesor un hecho de muerte tras otro. Era una pavorosa maravilla cómo podía hacer un tema interesante tan terriblemente tedioso. Pero lo hacía. Usted puede imaginar el efecto que el aburrimiento del profesor ejercía sobre los estudiantes. Hablando y durmiendo consiguieron enseguida que el profesor dispusiera un grupo de dos asistentes en los pasillos para interrumpir las conversaciones estudiantiles y despertar a los dormidos. Ocasionalmente, el profesor se detenía y, asestando su dedo a la clase, decía: «Les estoy previniendo. Deben esforzarse por prestar atención a lo que digo. Deben dejar de hablar y es todo lo que hay que hacer». Desde luego, producía escasa impresión en los estudiantes, muchos de los cuales, como veteranos, habían jugado sus vidas solo meses antes y habían hecho su historia entre islas y bombardeos. Puesto que yo me sentaba allá observando cómo aquella experiencia potencialmente grande y maravillosa se convertía en una farsa repugnante, me hallé a mí mismo luchando con la pregunta: ¿por qué los estudiantes no hacen caso de lo que dice el profesor? Llegó la respuesta. Los estudiantes no se interesaban por lo que el profesor decía, porque el profesor mismo no tenía ningún interés. Estaba fastidiado de la historia y lo daba a entender. Para activar a los demás y comunicarles entusiasmo, debe primero ser entusiasta usted. En el curso de los años he probado este principio en centenares de ocasiones distintas. Siempre encierra verdad. Un hombre que carece de entusiasmo nunca lo transmite en otro. Pero una persona que es entusiasta, pronto cuenta con entusiastas seguidores. El vendedor entusiasta no necesita nunca preocuparse por tener compradores entusiastas. El maestro entusiasta no necesita nunca preocuparse por el desinterés de sus alumnos. El ministro eclesiástico activado no necesita angustiarse ante una congregación somnolienta. El entusiasmo hace las cosas 1100% mejor. Hace 2 años los empleados de un negocio de quienes soy conocido donaron $94.35 a la Cruz Roja. Este año los mismos empleados con casi la misma nómina dieron cerca de $1,100, un incremento de 1100%. El impulsor que recogió $94.35 estuvo totalmente falto de entusiasmo. Hacía observaciones como esta: supongo que es una organización valiosa. Nunca he tenido contacto directo con ella. Es una gran organización y colecta una enormidad entre la gente rica. Así que supongo que no es demasiado importante que usted contribuya. Si puede hacer un donativo, búsqueme. Este sujeto no hizo nada para inspirar a nadie el deseo de apoyar a la Cruz Roja y hacerlo de un modo grande. El animador de este año era de otro estilo. Tenía entusiasmo. Aportaba ejemplos de casos que demostraban cómo la Cruz Roja actúa con energía cuando surgen desastres.
Así a ver cómo la Cruz Roja depende de los donativos de todo el mundo. Pedí a los empleados que diesen lo mismo que desearían dar a su vecino si el desastre lo acometiese. Decía, miren lo que la Cruz Roja ha hecho. Nótese, no mendigaba. No decía, cada uno de ustedes se espera que aporte X dólares. Todo lo que hizo fue mostrar entusiasmo en cuanto a la importancia de la Cruz Roja. Naturalmente el éxito le acompañó. Piense por un momento en un club u organización cívica que usted sabe que está en decadencia. Las probabilidades son que todo lo que necesita es entusiasmo para devolverla a la vida. Los resultados vienen en proporción con el entusiasmo aplicado. El entusiasmo es simplemente, esto es grande. He aquí por qué. A continuación, un procedimiento en tres tiempos que le puede ayudar a desarrollar el poder del entusiasmo. 1. Ahonde en ello más profundamente. Haga esta pequeña prueba. Piense en dos cosas en las cuales tenga poco o ningún interés. Pueden ser los naipes, ciertas clases de música, un deporte, una hora, pregúntese. ¿Cuánto sé realmente acerca de estas cosas? Las apuestas son de 100 a 1 que va a contestar. No mucho. Confieso que durante años no tuve absolutamente ningún interés por el arte moderno. Para mí eran remiendos de muchas líneas, hasta que dejé que un amigo que conoce y ama el arte moderno me lo explicara. En realidad, ahora que he profundizado en él, lo encuentro fascinante. Este ejercicio facilita una clave importante para construir entusiasmo. Para ser entusiasta, aprenda primero más acerca de aquello que no sabía. Las probabilidades son que no le entusiasmen los abejorros. Pero si usted los estudia, descubre lo bueno que hacen, cómo se relacionan con las demás abejas, cómo se reproducen, dónde viven en invierno. Si aprende todo esto acerca de los abejorros, pronto se encontrará interesado en ellos. Al enseñar a los reclutas de qué modo se puede desarrollar entusiasmo mediante la técnica de la onda en ello más profundamente, algunas veces uso un invernadero como ejemplo. De un modo deliberadamente casual pregunto al grupo, ¿alguno de ustedes está interesado en fabricar y vender invernaderos? Ni una sola vez he recibido una respuesta afirmativa. Entonces aduzco algunos puntos a propósito de invernaderos. Recuerdo al grupo cómo, al ascender nuestro nivel de vida, la gente llega a interesarse más y más en cosas innecesarias. Sugiero de qué modo la joven América gozaría viendo crecer sus propios brotes de naranjas y orquídeas. Hago notar que si miles de familias pueden costear piscinas privadas de natación, millones podrían costear invernaderos porque los invernaderos son relativamente poco costosos. Les demuestro que si usted puede vender invernaderos a $600, tan solo a una familia de cada 50, desarrolla $600 millones en la producción de invernaderos, y quizá $200,5 millones en la industria de suministrar plantas y semillas. La única dificultad en este ejercicio consiste en que este grupo 10 minutos antes completamente frío en materia de invernaderos, se vuelve tan entusiasta que no desea pasar al tema siguiente. Use la técnica de la onda en ello más profundamente para desarrollar el entusiasmo hacia otra gente. Declare todo lo que pueda acerca de una persona. Lo que hace, su familia, sus antecedentes, sus ideas y ambiciones, y encontrará que su interés y entusiasmo hacia ella asciende. Prosiga ahondando y esté seguro que encontrará algún interés común. Siga ahondando y por fin encontrará una persona fascinante. El ahonde en ello más profundamente es una técnica que trabaja también en desarrollar entusiasmo hacia nuevos lugares. Hace varios años algunos jóvenes amigos míos decidieron trasladarse de Detroit a una pequeña ciudad de Florida media. Vendieron su casa, cerraron sus conexiones de negocios, dijeron adiós a sus amigos y partieron. 6 meses después estaban de regreso en Detroit. La razón fue que nada había que hacer en cuanto a empleo. Más bien, como dijeron, no podíamos seguir viviendo en una ciudad pequeña. Además, todos nuestros amigos se hallaban en Detroit. Hemos tenido que volver.
En conversaciones posteriores con aquella gente, me enteré del motivo real por qué no les agradó la pequeña localidad de Florida. Durante su corta estancia allá, habían adquirido solamente una idea superficial de la comunidad, su historia, sus planes para el futuro, sus gentes. Trasladaron sus cuerpos a Florida, pero dejaron sus mentes en Detroit. He hablado con docenas de ejecutivos, ingenieros y vendedores que han sufrido trastornos en su carrera porque sus compañías deseaban destinarlos a otras localidades pero no querían ir a ellas. No concibo yerme transferido a Chicago, San Francisco, Atlanta, Nueva York o Miami, es una observación repetida muchas veces al día. Existe un medio para construir entusiasmo hacia una nueva localidad. Aprender todo lo que se pueda respecto a ella. Mezclarse con la gente. Hacerse usted mismo a sentir y pensar como un ciudadano de la comunidad desde el primer día. Haga esto y será un entusiasta de su nuevo ambiente. Hoy millones de americanos invierten millones en valores corporativos. Pero hay muchos millones más que no tienen ningún interés en la bolsa. Esto se debe a que la gente no se ha familiarizado con lo que es la bolsa de valores, cómo opera de un día para otro la fábula de los negocios americanos. Para crear entusiasmo acerca de algo, gente, lugares, cosas, ahonde en ello más profundamente. Ahonde en ello más profundamente y desarrollará entusiasmo. Ponga a trabajar este principio la próxima vez que deba hacer algo que no desea. Ponga este principio a trabajar la próxima vez que se encuentre inclinado al fastidio. Apenas ahonde en ello más profundamente descubrirá interés. 2. En toda cosa que haga, dele vida. El entusiasmo o la falta de él se manifiestan a través de cualquier cosa que haga o diga. Vivifique su apretón de manos. Cuando estreche manos, estréchelas. Haga que su presión de mano diga: estoy contento de conocerle, estoy contento de verle de nuevo. Un apretón de manos cauteloso, acechante, es peor que ningún apretón de manos. Hace pensar a la gente: este tipo está más muerto que vivo. Trate de encontrar una persona afortunada con apretón de manos cauteloso. Tendrá que buscar mucho, pero mucho tiempo. Dé vida a su sonrisa. Sonría con sus ojos. A nadie le gusta una sonrisa artificial, lejana, elástica. Cuando sonría, sonría. Muestre un poco los dientes. Tal vez sus dientes no sean atractivos, pero eso no tiene nada de importancia real. Porque cuando realmente sonríe, la gente no ve sus dientes. Ve una personalidad calurosa, entusiasta, alguien que les gusta. Dé vida a sus gracias. Un gracias rutinario, automático, es casi semejante a decir je, je. Es una simple expresión. No dice nada. No cumple resultados. Haga que sus gracias signifiquen gracias, muchas gracias. Dé vida a lo que habla. El Dr. James Evender, notable autoridad como orador, en su excelente libro How to Talk Well 6, Cómo Hablar Bien, dice: sus buenos días son realmente buenos. Son sus enhorabuena entusiastas. Revela interés su cómo está usted. Cuando hace un hábito de colorear sus palabras con sinceros sentimientos, notará un gran ascenso en su capacidad de mantener la atención. La gente se deja llevar por el individuo que cree lo que dice. Lo dice con vida. Ponga vitalidad en sus conversaciones. Ya sea que usted hable a un beisbolista, o un posible cliente, o a sus hijos, ponga entusiasmo detrás de lo que dice. Un sermón pronunciado con entusiasmo puede ser recordado durante meses, e inclusive, años, pero un sermón dicho sin entusiasmo será olvidado por la mayoría, antes de que llegue el próximo domingo. Y cuando ponga vida en su habla, automáticamente ponga más vida en usted. Pruébelo ahora mismo. Diga alto con fuerza y vigor: me siento más grande hoy. Y bien. ¿Se siente mejor de lo que se sentía antes de decirlo? Hágase vivo por todas partes. De vida. Esté seguro de que todas las cosas que hace y dice dicen a la gente: este hombre vive, lo da a entender, está yendo lejos. 3. Esparza buenas noticias.
Usted y yo hemos presenciado muchas situaciones en que alguien estalló diciendo, traigo buenas noticias. Inmediatamente esta persona atrae la atención del 90% de los presentes. Las buenas noticias hacen más que atraer la atención. Las buenas noticias agradan a la gente. Las buenas noticias desarrollan entusiasmo. Las buenas noticias alientan la buena digestión. Precisamente porque hay más difusores de malas noticias que los hay de buenas, no debe engañarse. Nadie se gana nunca un amigo, nadie gana nunca dinero, nadie realiza nada difundiendo malas noticias. Transmita buenas noticias a su familia. Cuénteles lo bueno que ha sucedido hoy. Evoque las cosas divertidas y placenteras que ha experimentado y deje enterradas las cosas desagradables. Propague buenas noticias. Esto priva el efecto de las malas. Si tan solo consigue preocupar a su familia, la pone nerviosa. Derrame en el hogar algo de luz de sol todos los días. ¿Advirtió alguna vez que los niños raramente se quejan del tiempo? Transponen el tiempo caluroso de una zancada hasta que los nuevos cuerpos negativos les enseñan a tener conciencia de las temperaturas molestas. Convierta en un hábito el hablar favorablemente del tiempo, sin tomar en cuenta el que esté haciendo en realidad. Lamentarse del tiempo le indispone y difunde la indisposición entre los demás. Esparza buenas noticias respecto a cómo se siente. Sea un me siento grande en sí mismo. Diga nada más. Me siento grande en toda eventualidad posible y se sentirá mejor. Por el mismo estilo, diga a la gente. Me siento muy mal, verdaderamente mal, y se sentirá peor. Cómo se siente usted, lo determina en gran parte cómo usted piensa que se siente. Recuerde, también que la demás gente anhela verse rodeada de personas vivas y entusiastas. Estar entre quejumbrosos y gente medio muerta, es incómodo. Transmita buenas noticias a quienes con usted trabajan. Déles aliento, halágueles en toda oportunidad. Hábleles acerca de las cosas positivas que está haciendo la compañía. Escuche sus problemas. Sé servicial. Anime a las gentes y ganará su apoyo. Palméles el hombro por lo que están haciendo. Déles esperanza. Déjeles saber que cree que van a tener éxito, que usted tiene fe en ellos. Practique si alivio de las preocupaciones. Haga esta pequeña prueba regularmente para mantenerse en el buen sendero. Siempre que se aleje de una persona, pregúntese, ¿se siente honradamente mejor porque ha hablado conmigo? Esta estratagema de autoentrenamiento da resultados. Aplíquela cuando hable con empleados, asociados, parientes, clientes, inclusive con cualquier conocido casual. Un vendedor amigo es un real difundidor de buenas nuevas. Visita a sus clientes cada mes y siempre se hace una regla de tener algunas buenas noticias para pasar de una a otra. Ejemplos. Encontré a uno de mis amigos la semana pasada. Me encargó que le salude, desde que estuve aquí la última vez, han sucedido grandes cosas. Cerca de 350,000 bebés han nacido el mes último y más pequeñuelos significan más negocios para usted y para mí. Por lo regular pienso de los presidentes de banco que son gente excesivamente reservada, que no se emocionan y nunca son amistosos. No ocurre así con un presidente de banco. Su modo favorito de contestar el teléfono es decir, «Buenos días, es una palabra maravillosa. ¿Puedo venderle a usted algo de dinero? ¿Impropio de un banquero?» Alguien puede creerlo así, pero permítaseme decir que el banquero que usa estas salutaciones es Milly Slane, Jr., presidente del Citizens and Southern Bank, el más grande en todo el sudoeste. Las buenas noticias atraen buenos resultados. Difúndalo. El presidente de una compañía productora de cepillos al que visité recientemente tenía esta máxima dentro de un marco sobre su escritorio frente a la silla del visitante. Deme una buena palabra o ninguna. Le felicité diciéndole que yo pensaba que la máxima era un medio inteligente para hacer a las personas optimistas. Sonrió y dijo es un recordatorio efectivo. Pero desde que yo me siento aquí es aún más importante.
dio vuelta al marco y de este modo puede verlo por el lado del escritorio. Decía, déles una buena palabra o ninguna. Difundiendo buenas noticias se activa usted, se hace sentir mejor. Difundiendo buenas noticias hace también mejor a la demás gente. Cultive la actitud, usted es importante. Este es un hecho de capital significación. Todo ser humano, ya viva en la India o en Indianápolis, sea ignorante o destacado, civilizado o por civilizar, joven o viejo, abriga un deseo. Desea sentirse importante. Medite sobre esto. Todo el mundo, sí todo el mundo, su vecino, su esposa, su jefe, alienta el deseo natural de ser alguien. El deseo de ser importante es el más fuerte del hombre, el hambre no biológica más compulsiva. Los anunciadores afortunados saben que la gente anhela prestigio, distinción, reconocimiento. En el encabezado que produce ventas se lee algo como esto. Para jóvenes amas de casa inteligentes, las personas con gustos distinguidos, usan. Usted aspira solamente a lo mejor. Sea la envidia de todo el mundo. Para mujeres que deseen ser envidiadas por las mujeres y admiradas por los hombres. Para satisfacer este anhelo, esta hambre de ser importante, encamínese hacia el éxito. Es el equipo básico en su caja de herramientas del éxito. Con todo, y lea esta sentencia otra vez antes de pasar adelante, aunque desplegar la actitud usted es importante obtenga resultados, aunque no cueste nada, son pocas las personas que la usan. Una pequeña digresión es necesaria aquí para demostrar por qué. En el lado filosófico, nuestras religiones, nuestras leyes, nuestra cultura en globo se basan en la creencia de la importancia del individuo. Supongamos, por ejemplo, que usted está volando en su propio aeroplano, se ve forzado a aterrizar en una aislada región montañosa tan pronto como el accidente es conocido, dará comienzo a una búsqueda en gran escala. Nadie preguntará, ¿es importante ese sujeto? Sin saber acerca de usted otra cosa sino que es un ser humano, helicópteros, otros aparatos, grupos pesquisidores a pie comenzarían a buscarle. Y buscándole seguirán gastando miles de dólares en el proceso, hasta encontrarle o perder toda esperanza de hallar ninguna huella. Cuando un niño pequeño se extravía dentro de un bosque, o en un pozo, o incurre en algún otro predicamento peligroso, nadie se ocupa de si el niño viene o no de una familia importante. Todo esfuerzo se hace por rescatar al niño porque todo niño es importante. No es demasiado descabellada la conjetura de que todas las criaturas humanas, una de cada 10 millones es un ser humano. Una persona es una rareza biológica. Es importante en esquema de las cosas de Dios. Veamos ahora el lado práctico. Cuando la mayoría de la gente cambia su pensamiento de las discusiones filosóficas a las situaciones de cada día tiende a olvidar, por desgracia, la torre de marfil de sus conceptos de la importancia individual. Mañana, lance una buena ojeada a cómo la mayoría de la gente exhibe una actitud que parece decir, usted no es nadie, no cuenta para nada. No significa nada, absolutamente nada para mí. He aquí una razón por lo que la actitud usted es insignificante prevalece, muchos individuos miran a otra persona y piensan, no puede hacer nada por mí. Por consiguiente, no es importante. Más ahí mismo es donde la gente comete un desatino básico. La otra persona, sin tener en cuenta su estado o sus ingresos, es importante y lo es por dos razones gigantes, dólares y centavos. Primera, la gente hace más por usted cuando la hace sentir importante. Hace años, en Detroit, tomaba yo cierto autobús para ir al trabajo todas las mañanas. El conductor era un viejo gruñón. Docenas, acaso centenares, de veces vi a este conductor arrancar del borde de la acera cuando un pasajero haciendo señales, gritando y corriendo se hallaba un segundo o dos de la puerta. Pasado un periodo de varios meses, advertí que este chofer mostraba una cortesía especial tan solo hacia un pasajero, y este pasajero se mostraba especialmente cortés muchas veces. El conductor esperaba a este pasajero. ¿Y por qué? Porque el pasajero había atinado con el medio de hacer sentir importante al chofer.
Cada mañana le saludaba con un personalizado y sincero buenos días, señor. Algunas veces este pasajero se sentaba cerca del conductor y hacía ligeros comentarios como, de seguro que usted tiene una gran responsabilidad. Hace falta tener nervios de acero para manejar por entre un tránsito como este todos los días. De seguro que guarda usted estas cosas catalogadas. Aquel pasajero hizo sentir tan importante al manejador como si pilotease un jet de 180 pasajeros. Y el conductor correspondía con una urbanidad igual hacia él. Remuner hacer que la gente pequeña se sienta grande. Hoy, en millares de oficinas de América, las secretarías ayudan a los vendedores a hacer ventas o perderlas dependientemente de cómo el vendedor las ha tratado a ellas. Haga que alguien se sienta importante y él cuidará de usted. Y cuando se cuida, usted hace más importante servirle. Los clientes le compran más. Los empleados trabajan más duro. Los socios le dejarán libre el camino para cooperar con usted, el jefe hará más por ayudarle si usted hace simplemente que todos ellos se sientan importantes. Recompensa hacer que la gente grande se sienta aún más grande. El gran pensador siempre ayuda a evaluar a la gente visualizándola en lo mejor. Porque piensa en grande acerca de la gente. Obtiene lo mejor de ella. He aquí la segunda razón de hacer que los demás se sientan importantes. Cuando usted ayuda a los demás a sentirse importante, se ayuda a sí mismo también. Una de las elevadoristas que me llevó arriba y abajo durante varios meses, llevaba la apariencia de completa falta de importancia escrita encima. Era una cincuentona, poco atractiva, y ciertamente no inspirada en su trabajo. Era obvio que su anhelo de ser importante se hallaba completamente incumplido. Era una de los millones de personas que viven durante meses a una vez sin ver siquiera dar con una razón para creer que alguien se da cuenta de ellas o cuidarlas. Una mañana poco tiempo después de que llegué a ser uno de sus regulares sube y bájame de F cuenta de que traía el cabello recortado. No era nada caprichoso. Obviamente un trabajo hecho en casa. Pero había sido cortado y se le veía mejor. Señorita S, dije, había aprendido su nombre, me agrada que se haya cortado el pelo. Realmente le sienta muy bien. Ella se ruborizó y dijo gracias, señor, y estuvo a pique de equivocar el próximo alto. Apreció el cumplido. A la mañana siguiente vea usted qué cosa. Cuando entraba en el elevador oí, buenos días, doctor Schwartz. Ni una sola vez antes of que aquella operadora llamase a nadie por su nombre. Ni en los siguientes meses que tuve oficina en el edificio nunca escuché que llamase nadie por su nombre excepto a mí. Había hecho importante a la operadora. La había felicitado sinceramente y la había llamado por su nombre. La había hecho sentir importante. Ahora me estaba correspondiendo haciéndome sentir importante. No nos engañemos. La gente que no rocee un profundo sentimiento de su propia importancia está destinada a la mediocridad. Muchas veces este punto debe ser llevado al hogar. Audio realizado por generar éxito. Debe sentirse importante para tener éxito. Ayudando a los demás a sentirse importante recibe la recompensa porque le hace a usted más importante. Prueba y verá. He aquí cómo hacerlo. 1. Practicar la apreciación. Haga una regla al dejar que los demás sepan que aprecia lo que hacen por usted. Nunca, nunca permita que nadie sienta que es dado por supuesto. Practique la apreciación con una cálida, sincera sonrisa. Una sonrisa permite a los demás conocer que usted los echa de ver y siente bondadosamente hacia ellos. Practique la apreciación dejando que los otros sepan hasta qué punto depende de ellos. Un atento Jim, no sé lo que haría sin usted, observación tipo, hace que la gente se sienta necesaria y cuando se siente necesaria hace con creces mejor trabajo. Practique la apreciación con cumplidos honestos y personalizados. La gente gana mucho con los cumplimientos. Sean 2 o 20, 9 o 90, una persona anhela con vehemencia los elogios. Desea estar segura de que está haciendo una buena labor, que es importante. No crea que debe prodigar alabanzas tan solo por grandes realizaciones.
Elogia a la gente sobre pequeñas cosas. Su apariencia, el modo de hacer su trabajo rutinario, sus ideas, sus leales esfuerzos. Ensalce por medio de notas personales escritas a la gente, lo que usted sabe de lo que ejecuta. Un llamado telefónico especial o un viaje especial para verla. No desperdicie tiempo ni energía mental en clasificar a la gente como personas muy importantes, personas importantes o personas sin importancia. No haga excepciones. Una persona, lo mismo si es barrendero, cobrador o vicepresidente de compañía, es importante para usted. Por tratar a alguno como segunda clase, no obtendrá resultados de primera clase. 2. Practique el llamar a las gentes por sus nombres. Cada año, perspicaces manufactureros venden más carteras, lápices, biblias y miles de oros objetos no más, por poner el nombre del comprador sobre el producto. A la gente le gusta ser llamada por su nombre. Realza a todo el mundo ser llamado por su nombre. Debe usted recordar dos cosas especiales. Pronunciar el nombre correctamente y deletrearlo correctamente. Si pronuncia mal o deletrea mal el nombre de alguien, esta persona cree que usted siente que no es importante. Y he aquí un recordatorio especial. Cuando una hable con gente a la cual no conoce bien, añade el título apropiado, señorita, señor o señora. El chico de oficinas prefiere ser el señor Jones a ser Jones a secas. Así su ayudante más joven, así la gente de cualquier nivel. Estos títulos ayudan tremendamente a hacer que la gente se sienta interesante. 3. No se atiborre de gloria. Confiérala en lugar de eso. Muy recientemente fui invitado a una convención de ventas de todo el día. Después de cenar aquella noche, el vicepresidente encargado de ventas de la compañía procedió a premiar a los dos gerentes de distrito cuya organización había alcanzado el mejor récord en el año recién terminado. En consecuencia, el vicepresidente pidió a cada uno de los gerentes de distrito invirtiesen 15 minutos para informar al grupo en pleno de qué manera su organización lo hizo tan excepcionalmente bien. El primer gerente de distrito, quien, según supe después, había sido ascendido a gerente solo 3 meses antes y era por consiguiente solo parcialmente responsable del récord de su organización, se levantó para explicar cómo lo hizo. Dio la impresión que sus esfuerzos y solo sus esfuerzos motivaron el aumento de las ventas. Observaciones tales como: cuando yo tuve la prioridad, yo hice tal y cual cosa. Las cosas andaban revueltas cuando yo las puse en claro. No era fácil, pero yo así fuertemente la situación y no la solté, caracterizaron su oratoria. Cuando hablaba pude ver el resentimiento creciente en los rostros de sus vendedores. Estaban siendo ignorados en aras de la gloria personal de su gerente de distrito. Su duro trabajo, el cual era el causante del crecimiento de las ventas, era complemento desconocido. Luego el segundo gerente de distrito se levantó para pronunciar una breve charla. Pero este H3MRE usó un sistema enteramente distinto. Primero, explicó que la razón del éxito de su organización era el esfuerzo salido del corazón de sus vendedores. Luego pidió a cada uno que se levantara para tributarle un sincero elogio personal por sus esfuerzos. Nótese la diferencia. El primer hombre dilapidó la alabanza del vicepresidente enteramente sobre sí mismo. Haciéndolo así, ofendió a su propia gente. Sus vendedores quedaron desmoralizados. El segundo hombre traspasó el encomio a sus hombres donde pudo hacerlo mejor. Este hombre sabía que la alabanza, como la moneda, puede ser invertida en pagar dividendos. Sabía que transfiriendo el crédito a sus hombres les haría trabajar aún más duro el año próximo. Recuerde, la alabanza es poder. Invierta la alabanza que recibe de su superior. Pase la alabanza a sus subordinados, con lo cual lo animará para consecuciones todavía más grandes. Cuando usted distribuye elogios, sus subordinados saben cuán sinceramente aprecia su valía. He aquí un ejercicio diario que remunera sorprendentemente bien. Pregúntese cada día: ¿qué puedo hacer hoy para que mi esposa y mi familia sean felices? Esto puede parecer casi demasiado simple, pero es maravillosamente efectivo.
Una tarde, como parte de un programa de entrenamiento de ventas, estaba yo tratando de construir el ambiente del hogar para tener éxito en las ventas. Para esclarecer un punto, pregunté a los vendedores, todos ellos casados. ¿Cuándo fue la última vez, aparte de Navidad, su aniversario de boda o del nacimiento de ella, que han sorprendido a su esposa con un regalo especial? Inclusive yo quedé escandalizado ante las contestaciones. De los 35 vendedores, solo uno había sorprendido a su mujer el mes pasado. Muchos del grupo contestaron en 3 y 6 meses. Y cosa de una tercera parte dijeron, no recuerdo. Imagine. Y algunos hombres se preguntan por qué su esposa ya no les trata como al señor rey, con su corona. Deseaba impresionar a aquellos hombres con el poder del regalo. Atento a la tarde siguiente me las compuse para hacer aparecer una florista precisamente antes de cerrar la sesión. La presenté y allané con ellos. Deseo que cada uno de ustedes descubra lo que un pequeño recuerdo inesperado hará por construir un ambiente mejor en la casa. He arreglado con la florista para que cada uno de ustedes obtenga una delicada rosa roja de largo tallo, por solo 50 centavos. Ahora bien, si no disponen de 50 centavos, o si usted piensa que su mujer no los vale, se rieron, compraré la flor para ella yo mismo. Todo lo que les pido es que lleven la rosa a su esposa y mañana por la tarde me dirán lo que sucedió. Desde luego no le dirán a qué se debe que hayan comprado esta rosa para ella. Comprendieron. Sin excepción, cada sujeto testificó al otro día que el mero desembolso de 50 centavos hizo feliz a su esposa. Haga a menudo alguna cosa especial para su familia. No tiene que ser alguna cosa cara. Es la consideración lo que cuenta. Cualquier cosa que muestre que pone los intereses de su familia primero coronará el artificio. Atraiga a la familia a su equipo. Concédales atención planeada. En esta edad atareada, gran cantidad de gente nunca parece capaz de encontrar tiempo para su familia. Pero si lo planeamos, podemos encontrarlo. El vicepresidente de una compañía me habló de su método, el cual me dijo que resultaba bien para él. Mi empleo acarrea un montón de responsabilidades, y no tengo más opción que llevarme bastante trabajo a la casa todas las noches. Pero no desatiendo a mi familia porque es lo más importante en mi vida. Es la principal razón de que trabaje tan duro como lo hago. He elaborado un horario que me permite atender a mi familia tanto como a mi trabajo. De las 7:30 a las 8:30 de la noche me consagro a mis dos hijos menores, juego con ellos, les leo historietas, dibujamos, contesto preguntas. Cualquiera que deseen hacerme. Después de una hora con esos chicos míos, se sienten no solamente satisfechos sino que yo estoy 100% más fresco. A las 8:30 se van a acostar y me siento a trabajar durante 2 horas. A las 10:30 dejo el trabajo y destino la hora siguiente a mi mujer. Hablamos de los chicos, de sus varias actividades, de nuestros planes para el futuro. Esta hora no perturbada por cosa alguna es un maravilloso medio de poner remate al día. También reservo los domingos para mi familia. El día completo es suyo. Encuentro que el programa organizado para dar a mi familia la atención que merece es bueno no solamente para ellos, sino también para mí. Me da nuevas energías. ¿Desea ganar dinero? Entonces adopte la actitud de poner el servicio primero. Es perfectamente natural, de hecho es altamente deseable, desear ganar dinero y acumular salud. El dinero, el poder de dar a su familia y a sí mismo el nivel de vida que merecen el dinero, es el poder de ayudar al infortunado. El dinero es uno de los medios de vivir la vida plenamente. Una vez, criticado porque impulsaba a la gente a ganar dinero, el gran ministro eclesiástico, Russell H. Conwell, autor de Acres de Diamantes, dijo: el dinero imprime su Biblia, el dinero edifica sus iglesias, el dinero envía misioneros y el dinero paga a sus predicadores, y usted no tendría muchos de ellos, tampoco, si no los pagase. La persona que dice que desea ser habitualmente pobre sufre de un complejo de culpabilidad o un sentimiento de inadaptación.
Se parece al jovencito que siente que no podrá tener un 10 en la escuela o figurar en el equipo de fútbol, por lo cual pretende que no desea tener 10 ni jugar al fútbol. El dinero, entonces, es un objetivo deseable. Lo que es inquietante acerca del dinero es el procedimiento regresivo de que se valen muchos para tratar de ganarlo. Por todas partes ve usted gente con una actitud de el dinero antes. Con todo, esa misma gente siempre obtiene poco dinero. ¿Por qué? Simplemente por esto. La gente con una actitud de dinero antes llega a ser tan consciente del que olvida que el dinero no puede cosecharse a menos que se plante la semilla que lo produce. Y la semilla del dinero es el servicio. Esto es por lo que poner el servicio primero es una actitud que crea salud. Ponga el servicio primero y el dinero cuidará de sí mismo. Una tarde de verano estaba viajando en carro a Cincinnati. Tenía tiempo para llenar mi tanque. Me detuve en una gasolinera de aspecto ordinario, pero sorprendentemente atareada. 4 minutos más tarde supe por qué aquella gasolinera era tan popular. Después de llenar mi depósito de gasolina, verificada la tapa y limpio el exterior de mi parabrisas, el operario dio la vuelta hasta mi asiento y me dijo: «Perdón, señor. Es un día muy polvoriento. Permítame limpiar el interior de su parabrisas». Rápida y eficientemente hizo un trabajo completo de limpieza del interior de mi parabrisas, algo que ningún mozo de gasolinera en 300 hizo antes. Este pequeño servicio especial hizo más que mejorar mi visibilidad nocturna, y la mejoró mucho. Me hizo recordar esta estación. De tal modo sucedió que realicé 8 viajes a Cincinnati durante los 3 meses siguientes. Cada vez, desde luego, me detuve en aquella gasolinera. Y cada vez obtuve mayor servicio del que esperaba. Interesante también fue el hecho de que cada vez que me detuve allí, una fue a las 4 de la mañana, había otros automóviles llenando también. Entre todos probablemente compraron 100 galones de gasolina a aquella estación. La primera vez que me detuve el mozo pudo haber pensado para sí: este tipo es de otro estado. Hay 20 probabilidades contra una de que nunca vuelva. ¿Por qué darle mejor tratamiento del rutinario? Es solamente un cliente de una vez. Pero los mozos de aquella gasolinera no pensaban así. Ponían el servicio primero y por eso estaban ocupados en bombear gasolina mientras otras estaciones permanecían casi desiertas. Si la gasolina era algo mejor que la de una docena de otras marcas, no lo supe. Y el precio era competitivo. La diferencia estribaba en el servicio. Y era obvio que el servicio pagaba largamente en beneficios. Cuando el servidor en mi primera visita limpió el interior de mi parabrisas, plantó una simiente de dinero. Ponga el servicio primero, el dinero cuidará de sí mismo siempre. La actitud poner el servicio primero desquita en todas las situaciones. En uno de mis primeros empleos, trabajé muy cerca de otro joven al que llamaré F.H. F.H. se parecía a muchas personas que usted conoce. Estaba preocupado porque necesitaba más dinero en lugar de preocuparse de los medios de ganarlo. Cada semana F.I. gastaba horas del tiempo de la compañía trabajando en sus problemas presupuestarios. Su tópico favorito de conversación era: yo soy el hombre peor pagado aquí. Déjeme decirle por qué. F.H. tenía la actitud no poco común de: esta es una compañía grande. Es una red de millones. Está pagando salarios altos a mucha gente. Así debe pagarme más también. F.H. había sido pasado por alto varias veces en aumentos de paga. Finalmente un día decidió que era ya tiempo de protestar. Pidió más dinero. 30 minutos más tarde bajó muy acalorado. Su expresión hacía obvio que el cheque del mes próximo se parecería exactamente al del mes en curso. Inmediatamente F.H. comenzó a explicarse. «Muchacho, estoy furioso. ¿Qué supones que el viejo dijo cuando le hablé de que necesitaba más dinero? Tuvo el cinismo de preguntarme, ¿por qué cree usted que está justificada su petición de aumento? Yo le di una multitud de razones», prosiguió. «Le dije que se me había preferido cuando otros obtuvieron pagas más elevadas.
Le dije que mis cuentas se hacían más grandes y mi cheque de pago no. Y le dije que hago aquí todas las cosas que piden que haga. ¿Puedes rechazar esto? Yo necesito un aumento, pero en lugar de pagarme más, conceden aumentos a otros tipos que no lo necesitan ni la mitad tanto como yo. Porque, dado su modo de actuar, continuó, pensarías que estaba pidiéndole limosna. Todo lo que dijo fue, cuando su récord demuestre que merece más dinero, se le dará más dinero. De seguro puedo hacer un trabajo mejor si me pagan por ello, pero solamente un loco hace alguna cosa por la que no le pagan. F.H. es un ejemplo de la casta que es ciega ante el cómo ganar dinero. Su última observación resume su error. En efecto, F.H. deseaba que la compañía le pagase más y entonces produciría más. Pero no es así como el sistema responde. No consigue usted un aumento bajo la promesa de un mejor cumplimiento. No podrá cosechar dinero a menos que plante la semilla que lo produce. Y la semilla del dinero es el servicio. Ponga el servicio primero y el dinero cuidar de sí mismo. Considere los productores que ganan más dinero con el cine. El productor hazte rico deprisa procede a hacer una película. Poniendo el dinero por encima del pensamiento, servicio, escatima por todas partes. Compra un argumento pobremente escrito y emplea escritores de segunda clase para adaptarlo. En la contrata de actores, arreglo de sets, aun en la grabación del sonido, pone el dinero ante todo. Este productor piensa que el que va al cine es un niño de pecho que no distingue lo que es bueno de lo que es malo. Pero el productor hazte rico deprisa, raramente se hace rico deprisa. Nunca hay un movimiento ruidoso para comprar una cosa de segunda clase, especialmente cuando se pide por ella un precio de primera. El productor que goza de los mayores beneficios con sus cintas pone el pensamiento por encima del dinero. Más bien que timar a los espectadores, hace todo lo posible por dar a la gente más y mejor distracción de la que esperaba. Resultado. El público gusta de la película. Se habla de ella. Consigue buenas críticas. Y hace ganar dinero. De nuevo, poner el servicio primero y el dinero Q4 hará de sí mismo. La mesera que se concentra en dar el mejor servicio posible no necesita preocuparse por las propinas. No faltarán, pero su contrapartida que no hace caso de las tazas de café vacías, ¿por qué volverlas a llenar? No parecen ser de tos que dan propinas, no encontrará muchas gratificaciones. La secretaria que hace lo posible para que las cartas se vean mejores de lo que el jefe espera, obtendrá todo lo que merece en sus futuros cheques de pago. Pero la secretaria, ¿qué piensa? ¿Por qué inquietarme acerca de unas pocas raspaduras? ¿Qué pueden esperar por $65 a la semana? Se queda con sus $65 semanales. El vendedor que presta pleno servicio a una cuenta no necesita albergar temores de que pierda la cuenta. He aquí un sencillo pero poderoso reglamento que le ayudará a desarrollar la actitud de primero el servicio. De siempre al público más de lo que espero obtener. Toda pequeña cosa extra que usted hace por los demás es una semilla de dinero. Trabajar voluntariamente tarde y dejar el departamento libre de un duro aprieto es una semilla de dinero. Dar a los clientes servicio extra es una semilla de dinero porque los hará volver. Avanzar una nueva idea que pueda acrecentar la eficiencia es una semilla de dinero. La semilla de dinero, desde luego, produce dinero. Plante servicio y ganará dinero. Dedique algún tiempo cada día a contestar esta pregunta: ¿cómo puedo dar más de lo que se espera de mí? Entonces aplique las contestaciones. Poner el servicio primero y el dinero cuidará de sí mismo. En rápido accionar, cultive actitudes que le llevarán hacia el éxito. 1. Cultive la actitud "soy activado". Los resultados advienen en proporción con el entusiasmo desplegado. Tres cosas que le harán activarse a sí mismo son: A. Ahonde en ello más profundamente. Cuando se haya desinteresado de alguna cosa, ahonde en ella y aprenda más al respecto. Esto realza el entusiasmo. B. Dé vida a todas las cosas que le rodean. Su sonrisa, su apretón de manos, su habla, aun su paso. Actúe vivo. C. Difunda buenas noticias.
Nadie realizará nunca nada positivo contando malas noticias. 2. Cultive la actitud, usted es importante. La gente hará más por usted cuando la haga sentir importante. Recuerde hacer estas cosas. A. Demuestre la apreciación en cualquier oportunidad. Haga que la gente se sienta importante. B. Llame a la gente por su nombre. 3. Cultive la actitud del servicio primero. Y observe que el dinero se cuida de sí mismo. Hágase una regla, en toda cosa que realice dé a la gente más de lo que espera obtener. La magia de pensar en grande. Aprenda los secretos del éxito y alcance lo que siempre ha querido. Piense con rectitud acerca de las personas. He aquí una regla para ganar éxito. Grábela en su mente y recuérdela. La regla es: el éxito depende del apoyo de la demás gente. El único soporte entre usted y lo que desea ser consiste en el apoyo de los demás. Mírelo de este modo. Un ejecutivo depende de la gente para cumplir sus instrucciones. Si no lo hacen, la compañía o su presidente destituirán al ejecutivo, no a los empleados. Un vendedor depende de la gente para que compre su producto. Si no lo hace, el vendedor fracasa. De igual manera, el decano de un colegio superior depende de los profesores para llevar adelante su programa educativo. Un político depende de los votantes para ser elegido. Un escritor depende de la gente que lee lo que uno escribe. El magnate de una cadena de tiendas consigue ser magnate porque los empleados aceptaron su jefatura y los clientes su programa de comercio. Ha habido veces en la historia en que una persona pudo ganar una posición de autoridad mediante la fuerza y la mantuvo con fuerza y, amenazas de fuerza. En aquellos días un hombre o cooperaba con el líder o se arriesgaba a perder literalmente su cabeza. Pero hoy, recuérdelo, una persona le apoya a usted voluntariamente o no le apoya en absoluto. Ahora es tiempo de preguntar, convenido, yo dependo de los demás en lo que concierne a lograr el éxito que deseo, pero ¿qué puedo hacer para que esa gente me apoye y acepte mi liderato? La respuesta, envuelta en una frase, es piense correctamente sobre la gente. Piense con rectitud sobre ella y ella se sentirá a gusto y le apoyará a usted. Este capítulo enseña cómo. Miles de veces al día tiene lugar una escena parecida a esta. Un comité o grupo se halla en sesión. El propósito: considerar nombres para una promoción, un nuevo empleo, la calidad de miembro de un club, un honor, que alguien sea nuevo presidente de la compañía, nuevo supervisor, nuevo gerente de ventas. Un nombre es colocado delante del grupo. El presidente de la junta pregunta: ¿cuál es opinión de ustedes respecto a fulano de tal? Los comentarios siguen adelante. En cuanto a algunos nombres surgen observaciones positivas tales como: es un buen camarada. La gente habla muy bien de él. Tiene también antecedentes de buen técnico. El señor F. O. Es una persona de buena presentación, muy humano. Creo que convendría muy bien a nuestro grupo. Algunos nombres provocan contestaciones negativas indiferentes. Creo que deberíamos investigar cuidadosamente a ese sujeto. No parece llevarse muy bien con la gente. Yo sé que es un buen académico y un técnico competente. No discuto su preparación. Pero me inquieta la aceptación que recibiría. No parece imponer mucho respecto a la gente. Al considerar a una persona para un puesto importante, dos amplios factores saltan a la vista: los antecedentes técnicos individuales revelados por su entrenamiento y experiencia y, en segundo lugar, su personalidad, su capacidad para llevarse bien con las personas. Y bien, he aquí una observación excepcionalmente importante.
Por lo menos en 9 casos de cada 10 el factor don de gente es la primera cosa mencionada. Y en un abrumadoramente grande número de casos, el factor don de gentes es tenido como de mucho más peso que el factor técnico. Lo que antecede es mucha verdad inclusive al elegir escolares para el profesorado universitario. En mi propia experiencia de académico, he asistido a un número considerable de ocasiones en que los nombres para el nuevo personal de la facultad se hallaban a debate. Cuando sonaba un nombre, el grupo consideraba con mayor cuidado pensamientos como estos. ¿Caerá bien? ¿Agradará a los estudiantes? Interrogación de cierre. ¿Cooperará con los otros en la facultad? ¿Desleal? ¿Poco académico? No. Si el compañero no es simpático, no se puede esperar que sus estudiantes terminen con el máximo de efectividad. Grave este punto bien. Una persona no es empujada a un nivel de vida más alto. Más bien, es elevada. En nuestros días y edad, nadie tiene tiempo ni paciencia para empujar a otro en la escalera del empleo, peldaño por peldaño laborioso. Se escoge a un individuo cuyo récord le hace sobresalir por encima del resto. Somos elevados a los altos niveles por aquellos que nos conocen por ser individuos presentables o simpáticos. Cada amigo que usted hace le eleva una entalladura más arriba. Y ser simpático le hace más ligero elevarse. La gente afortunada sigue un plan para agradar a la colectividad. ¿Lo hace usted? La gente que alcanza la cúspide no debate mucho las técnicas para pensar correctamente hacia los demás. Pero se sorprendería usted de ese seísmo. Mucha gente realmente grande tiene un plan claro, definido, inclusive escrito para agradar a otros. Consideremos solo caso de que nos informó Jack Anderson, joven socio de Drew Pearson, columnista que aduce hechos exactos. Anderson informó recientemente que el texano Lyndon Johnson, probablemente el senador más influyente desde la Segunda Guerra Mundial, posee una lista de 10 reglas para agradar a la gente en su oficina. Y según lo que anotó Anderson, el senador Johnson no se limitó a poner aquellas reglas sobre su escritorio y olvidarlas. Más bien, a juzgar por las huellas de sus dedos sobre la lista, es obvio que el senador Johnson se refiere a ellas a menudo. Las reglas del senador Johnson son excelentes. Helas aquí, citadas directamente. 1. Aprenda a recordar los nombres. La ineficiencia en este punto puede indicar que el interés de usted es suficientemente dilatado. 2. Sea una persona cómoda y así no habrá tirantes en estar con usted. Sea un tipo de individuo forrado a la antigua. 3. Adquiera la cualidad de relajada desenvoltura para que las cosas que hace no le desazonó. 4. No sea egoísta. Guárdese de la impresión de que lo sabe todo. 5. Cultive la cualidad de ser interesante, con lo que la gente obtendrá algo de valor en su asociación con usted. 6. Estudie cómo conseguir que tos, elementos ásperos sean alejados de su personalidad, aún aquellos de los que pueda ser inconsciente. 7. Intente con sinceridad remediar, sobre una base cristiana, todo malentendido que pudo tener o tenga ahora. Vacíe sus agravios. 8. Practique el agradar a la gente hasta que aprenda a hacerle genuinamente. 9. Nunca malogre una oportunidad de decir una palabra de enhorabuena sobre la realización de alguno, o de expresar simpatía en la pena o el desaliento. 10. Dé fortaleza espiritual a la gente y ella le dará genuino afecto a usted. Vivir estas 10 sencillas reglas de agradar a la gente del senador Johnson hace más fácil votar por él, más fácil tener apoyo en el Senado. Viviendo estas 10 reglas, el senador Johnson hace su vida más fácil. Relea estas reglas otra vez. Dese cuenta de que no hay pretensiones filosóficas. No hay ningún dejad a los otros compafleros que vengan a mí para remendar las diferencias. No hay ningún yo sé que, todos los otros. Son estúpidos. La gente grande, aquella en la cúspide de la industria, las artes, las ciencias y la política, es humana, afectuosa. Se especializan en ser simpáticos. Pero no trate de comprar amistad. Eso no se vende.
Hacer regalos es una práctica maravillosa, si el regalo está respaldado con genuina sinceridad, un gusto a dar o un gusto de recibir de la persona a quien es hecho. Pero en real sinceridad, el regalo es mirado a menudo como nada más que el pago de un adeudo o un soborno. El año último, tan solo unos pocos días antes de Navidad, me hallaba en la oficina del presidente de una empresa de camionaje de mediana importancia. En el instante en que me disponía a marcharme, llegó un recadero portador de un regalo de refresco líquido de una renovadora de llantas local. Mi amigo se sintió provocado y con una cierta frialdad en la voz, pidió al mandadero que devolviese el regalo al remitente. Después que el hombre se hubo marchado, mi amigo se apresuró a explicarme. No me juzgue erróneamente. Me agrada recibir regalos y hacerlos. Y enumeré los que había recibido de sus amigos del negocio aquella Navidad y siguió diciendo. Pero cuando el regalo es un preciso intento de buscar mi negocio, un obvio soborno, no lo deseo. He dejado de hacer negocios con esa casa desde 3 meses atrás porque su trabajo no es lo que debería ser y no me gustan los MTA0S. Pero su vendedor insiste en llamarme. Lo que me indigna es que la semana pasada ese mismo condenado vendedor estuvo aquí y tuvo el descaro de decir, seguramente me agradaría reanudar nuestros negocios. Voy a pedirle a Santa Claus que sea realmente bueno este año para usted. Si no hubiera devuelto su licor, la primera cosa que ese tal por cual me diría la próxima vez es, apuesto a que saboreó usted nuestro regalo, ¿no es así? La amistad no puede ser comprada. Y cuando lo intentamos, perdemos de 2 maneras. 1. Gastamos dinero. 2. Creamos desprecio. Tome la iniciativa en construir amistades. Los líderes lo hacen. Es fácil y natural para nosotros decirnos, dejémosle hacer el primer movimiento, dejémosle hablarnos, dejémosla hablar primero. Es fácil, también, virtualmente, ignorar a la demás gente. Sí, es fácil y natural, pero no es pensar con rectitud de la gente. Si sigue usted la regla de dejar que los otros construyan los cimientos para la amistad, puede usted no tener muchos amigos. En realidad, es una maraca de jefatura real, tomar la dirección al atraer a la gente conocida. La próxima vez que se encuentre en un grupo grande, observe una cosa muy significativa. La persona presente, más importante, es la más activa en presentarse a sí misma. Siempre que una persona grande se acerca a usted, ofrece su mano y dice, «Hola, soy Jack R.». Resuma esta observación por un momento y descubrirá la razón por la que el sujeto es importante. Es que trabaja en la construcción de amistades. Piense con rectitud hacia la gente. Como expresa un amigo mío, puedo no ser importante para él, pero es importante para mí. Por esto he procurado conocerle. ¿Se ha dado cuenta alguna vez del modo que la gente se muestra fría cuando espera los elevadores? A menos que estén con algún conocido, muchos hombres nunca dicen nada a la persona que aguarda a su lado. Un día resolví hacer un experimento. Resolví decir algo al extraño que esperaba donde estaba yo. Seguí la pista de su reacción 25 veces consecutivas. Y por 25 veces obtuve una respuesta positiva y amistosa. Cierto que hablar a los extraños no es muy urbano, pero la mayoría de la gente gusta de ello sin embargo. Y aquí está el pago. 1. Presentarse a sí mismo a los demás en toda posible oportunidad. Fiestas, reuniones, aviones, N. Trabajo, en todas partes. 2. Asegúrese de que las otras personas retienen su nombre firmemente. 3. Asegúrese de que puede pronunciar el nombre de la otra persona del modo que lo pronuncia ella. 4. Ponga por escrito el nombre de la otra persona y cerciórese de que lo deletrea correctamente. La gente tiene como un fetiche el deletreo correcto de su nombre. Si es posible, consiga su dirección y su teléfono también. 5. Escriba una nota personal o hable por teléfono a los nuevos amigos que sienta deseos de conocer mejor. Este es un punto importante. La gente más afortunada lleva hasta el fin sus nuevas amistades con una carta o un llamado telefónico. 6.
Y por último, pero no menos, diga cosas agradables a los extraños. Le hace más amistoso y le predispone para la tarea que tiene por delante. Poner estas 6 reglas a trabajar es pensar realmente con rectitud de la gente. Seguramente, no es el medio que piensa el promedio de las personas. El señor promedio nunca toma la iniciativa en hacer presentaciones. Espera que la otra persona se presente primero. Tome la iniciativa. Parézcase al afortunado. Siga su camino y conozca gente. Y no sea tímido. No tenga miedo de ser raro. Encuentre quién es la otra persona y esté seguro de que sabe quién es usted. Recientemente un asociado mío y yo estuvimos contratados para hacer el cribado preliminar de un aspirante para un empleo industrial de ventas. Encontramos que el aspirante al que llamaremos Ted tenía algunas buenas calificaciones. Era excepcionalmente inteligente, poseía buena apariencia y parecía tener grandes ambiciones. Pero descubrimos algo que nos obligó a descalificarlo, por lo menos temporalmente. La gran limitación de Ted era esta: esperaba la perfección de los demás. Le incomodaban muchas cosas pequeñas, como las faltas gramaticales, la gente no cuidadosa con los cigarrillos, la gente que tenía mal gusto en el vestir y así sucesivamente. Ted quedó sorprendido al saber este hecho que le afectaba. Pero estaba ávido de conseguir un empleo mejor pagado y preguntó si había alguna cosa que le pudiésemos decir para ayudarle a superar sus debilidades. Le hicimos 3 sugerencias. 1. Reconocer el hecho de que ninguna persona es perfecta. Algunas gentes están más cercanas a la perfección que otras, pero ningún humano es absolutamente perfecto. La calidad más humana en cuanto a los seres es que pueden cometer errores, toda clase de ellos. 2. Reconocer el hecho de que el otro compañero tiene una razón para ser diferente. Nunca juega Dios con ninguna cosa. Nunca tenga aversión por la gente a causa de que sus costumbres sean diferentes de las nuestras o porque prefieran diferentes ropas, religiones, partidos políticos o automóviles. No tiene usted que aprobar lo que hace otro, pero no debe aborrecerle por hacerlo. 3. No sea un reformador. Ponga un poco más de vivir y dejar vivir en su filosofía. A la mayoría de la gente le desagrada que le digan está usted equivocado. Usted tiene derecho a su opinión propia, pero a veces es mejor guardarla para sí mismo. Repare en algunos de los más afortunados miembros de la televisión hoy, hombres semejantes a Jack Bailey, Arlene Kieter y Billy Cullen. La gente gusta de ellos porque son geniales y tolerantes. Aman al pueblo y pasan por alto los errores. Ted aplicó concienzudamente estas sugerencias. A los pocos meses sostenía un punto de vista fresco. Aceptaba a la gente por lo que era, no 100% buena ni 100% mala. Además, dijo, las cosas que acostumbraban a molestarme ahora las encuentro divertidas. Finalmente comienzo a comprender lo que un mundo obtuso como este sería si la gente fuese toda igual y cada uno fuese perfecto. Nótese este simple hecho, pero hecho clave: ninguna persona es buena del todo ni ninguna es mala del todo. La persona exactamente perfecta no existe. Ahora bien, si dejamos a nuestro pensamiento incontrolado, podemos encontrar mucho desagrado en casi todo el mundo. Por el mismo motivo, si dirigimos nuestro pensamiento debidamente, ese pensamos con rectitud acerca de la gente, podemos encontrar muchas cualidades que gustar y admirar en la misma persona. Véalo de este modo. Su mente es una estación emisora. Este sistema de difusión transmite mensajes a usted por 2 canales igualmente poderosos. Canal P, positivo, y canal N, negativa. Audio realizado por Generar Éxito. Veamos cómo trabaja su sistema de emisión. Supongamos que hoy su superior en el negocio, le llamaremos señor Jacobs, le llamó su oficina y revisó con usted su trabajo. Le felicitó por él pero aventuró algunas sugerencias específicas, de cómo podía hacerlo mejor. Por la noche es natural que usted evoque el incidente y emita algunos pensamientos al respecto. Si sintoniza con sí canal N, el anunciador estará diciendo algo de este tenor. Cuidado.
Jacobs no le está obligado. Tiene mal genio. No necesita usted sus advertencias. Párele los pies. Recuerda lo que Joe contó respecto a Jacobs. Tenía razón. Jacobs desea pulverizarle como hizo con Joe. Resístale. La próxima vez que le llame, pelee. Mejor aún, no lo espere. Mañana vaya a preguntarle lo que quiso decir en realidad con su crítica, pero si sintonicetea con el canal P, dirá algo de lo que reflejan estas líneas. Usted sabe que el señor Jacobs es un buenísimo compañero. Esas sugerencias que hizo me suenan muy bien. Si puedo usarlas, podré hacer probablemente un mejor trabajo y situarme a mí mismo para un aumento. El viejo me hizo un favor. Mañana iré a verle para agradecer su ayuda constructiva. Billy tenía razón. Jacobs es un hombre bueno para trabajar con él, en este caso específico. Si escucha el canal N, esté seguro de cometer algún error malo, tal vez fatal, en sus relaciones con su superior. Pero si usted sintoniza el canal P, tenga la completa seguridad de que se beneficiará con las observaciones de su superior y al mismo tiempo le acercará más estrechamente a él. Apreciará esta visita. Pruébelo y verá. Lleve en la mente si tiempo máximo que permanece sintonizado con el canal P, o con el canal N, lo que más le interesa llegar a ser y lo arduo que resulta conectar canales. Esto es verdad porque un pensamiento positivo o negativo hace estallar una reacción en cadena de pensamientos similares. Puede, por ejemplo, comenzar con un sencillo pensamiento menor negativo, como es el acento de una persona, y encontrarse pronto pensando negativamente acerca de tópicos no afines, como sus opiniones políticas y religiosas, el carro que maneja, sus costumbres personales, sus relaciones con la esposa, inclusive el modo de peinar sus cabellos. Y pensando de este modo, seguramente no conseguirá usted llegar a donde desea. Usted es dueño de manejar sus pensamientos, estación emisora. Cuando sus pensamientos se inclinen a la gente, haga un hábito de escuchar el canal P. Si el canal N se interfiere, dígale alto. Entonces conecte sus canales. Para la conexión, todo lo que debe hacer es pensar en la cualidad positiva del individuo. Al estilo de verdadera reacción en cadena, este pensamiento dirigirá a otros y otros. Y se sentirá alegre. Cuando está solo, usted y solamente, usted puede decidir si escuchará el canal P o el canal N. Pero cuando está conversando con alguien más, esta persona tiene una medida de control sobre lo que usted piensa. Debemos recordar que la mayor parte de la gente no comprende los conceptos de pensar con rectitud hacia la gente. De aquí que sea una experiencia para la gente llegar arrebatada a usted, dolorida por saber alguna cosa negativa acerca de una persona conocida de ambos. Un colaborador desea hablarle de las discutibles cualidades de otro empleado. O un cliente desea especificar las faltas de su competidor, a quien usted visitará en breve. Los pensamientos engendran pensamientos parecidos. Existe el peligro real de que si escucha usted comentarios negativos respecto a otra persona, se vuelva usted también negativo hacia la tal persona. De hecho, si no se mantiene en guardia, puede encontrarse efectivamente ayudando a alimentar el fuego con sí, y eso no es todo. ¿Oyó usted decir tipo de comentario? Estos son tiros por la culata, boomerangs. Hay dos medios para impedir a los demás cambiarnos del canal P al canal N. Uno es suscitar tópicos tan rápida y quietamente como sea posible, con alguna observación así: con perdón John, pero mientras pienso en ello se me ha ocurrido preguntarle. Un segundo medio consiste en excusarse usted mismo con un lo siento, John, pero se me hace tarde, o tengo que pagar un vencimiento, me excusa usted. Hágase una enérgica promesa a sí mismo. Rehúse dejar que los otros perjudiquen su pensamiento. Siga sintonizando con el canal P. Una vez que haya dominado la técnica de pensar solamente cosas buenas a propósito de la gente, el éxito más grande está garantizado. Voy a contarles lo que un vendedor de seguros, raramente afortunado, me dijo acerca de qué manera el pensar buenas cosas respecto a la gente le recompensó.
Cuando intervine primero en los negocios de seguros, comenzó, la partida fue dura, créame, al principio MC pareció que había tanto agentes competidores como prospectos. Y pronto aprendí lo que sabe todo asegurador, que 9 prospectos de cada 10 creen firmemente que no necesitan ningún seguro más. Lo estoy haciendo bien. Pero déjeme decirle que no es a causa de lo que he aprendido acerca del lado técnico de los seguros. Este es importante, no lo entendamos mal, pero hay hombres que tratan de vender seguros que conocen mejor que yo pólizas y contratos. Es un hecho que yo conozco un hombre que escribió un libro sobre seguros, pero no pudo vender una póliza a un hombre que sabía que le quedaban solamente 5 días de vida. Mi éxito, continuó, se basa en una cosa. Me gusta, realmente me gusta el tipo a quien estoy vendiendo. Déjemelo decir otra vez, realmente me gusta. Algunos de mis compañeros vendedores tratan de pretender que ellos gustan al otro sujeto, pero no les da resultado. Usted no puede engañar siquiera a un perro. Sus modismos, ojos, expresiones faciales, todo se deletrea FASO cuando usted lo pretende. Ahora, cuando estoy amontonando información acerca de un prospecto, hago lo que hacen los demás agentes. Me entero de su edad, de dónde trabaja, cómo, cuánto hace, cuántos niños tiene y así sucesivamente. Pero también consigo alguna cosa más que la mayoría de los vendedores nunca buscan. Esto es, alguna razón por la que me pueda simpatizar el prospecto. Tal vez el trabajo que hace aportará la razón, o quizá podré encontrarla en algún lugar de su récord pasado. Pero encuentro algunas buenas razones para que me guste. Entonces, siempre que mi atención se enfoca sobre el prospecto, yo reviso las razones por las cuales me agrada. Construyó una imagen amable del prospecto antes de decirle una palabra a propósito de seguros. Esta pequeña técnica surte efecto. A causa de que el sujeto me simpatiza, tarde o temprano le simpatizo yo. Bastante pronto, lugar de sentarme a la mesa frente a él, paso al otro lado con él, y estamos trabajando juntos en su plan de seguro. Cree y confía en mi juicio porque soy un amigo. Claro está que la gente no siempre me acepta sin discusión, pero he encontrado que tanto tiempo como continúa simpatizándome un sujeto acabará por asentir y podremos ultimar el negocio. Precisamente la semana pasada, prosiguió mi amigo, estaba haciendo la tercera visita a un prospecto difícil. Me recibió en la puerta y antes de poderle decir siquiera buenos días, me mandó al diablo, prosiguió en este tono, sin detenerse ni para respirar hasta que acabó la cuerda y acabó diciendo: y nunca vuelva más por aquí otra vez. Después que hubo dicho esto, permanecí de pie mirándole a los ojos durante unos 5 segundos y entonces dije suavemente y con genuina sinceridad porque lo pensaba: pero señor ese, esta noche le estoy visitando como amigo. Ayer me compró una póliza total de $10,000. Sol Polk es llamado popularmente rey de las herramientas en Chicago, comenzó con nada hace 21 años y hoy Sol Polk vende por encima de 60 millones de herramientas en un año en el Chicago metropolitano. Sol Polk concede gran cantidad de su éxito a su actitud hacia los compradores. Los clientes, dice el señor Polk, deben ser tratados como si fuesen huéspedes en mi hogar. ¿No es esto pensar con rectitud acerca de la gente? Sustituya la palabra empleados en lugar de clientes y así se lee: los empleados deben ser tratados como huéspedes en mi hogar. Dé tratamiento de primera clase a sus empleados y obtendrá cooperación de primera clase, rendimiento de primera clase. Piense primera clase acerca de cualquiera de los que le rodean y recibirá en cambio resultados de primera clase. Uno de los revisores de una versión reciente de este libro es un amigo íntimo personal que posee su propia oficina consultiva de manejo de negocios. Cuando leyó el ejemplo citado más arriba comentó: este es el resultado de gustar y respetar a la gente. Permítame darle una experiencia personal mía la cual demuestra lo que sucede si usted no gusta y respeta a la gente. Su experiencia contiene un gran fin. Él aquí.
Mi firma había obtenido un contrato para suministrar servicios de consulta a un negocio de bebidas embotelladas relativamente pequeño. El contrato era sustancial, de unos $4,500. El cliente no tenía gran educación formal, su negocio se hallaba en baja forma y en los años recientes había cometido algunos errores costosos. 3 días después de que hubimos cerrado el contrato, un socio mío y yo, nos dirigimos a la planta que distaba unos 45 minutos de nuestras oficinas. Aquel día no sé cómo empezó, pero de algún modo estuvimos hablando acerca de las cualidades negativas de nuestro cliente. Antes de que nos diésemos cuenta de ello, conversábamos de cómo su propia estupidez había dado origen a la confusión en que se veía en lugar de discutir el mejor modo con el que podría resolver sus problemas. Recuerdo una observación que hice, la cual estimé particularmente aguda. La sola cosa que frena al señor F es la grasa. Mi socio se rió y coincidió en una apreciación igual. ¿Y qué hay de su hijo? El joven debe andar por los 34, pero la única calificación que posee para el trabajo es que habla inglés. Durante toda la calzada no hablamos de nada más, sino de que teníamos por cliente un bodoque y débil mental. Bien, la conferencia de aquella tarde fue fría. Reflexionando, pienso que nuestro cliente de algún modo interpretó nuestra posición hacia él. Debió haber pensado: estos sujetos piensan que yo soy un estúpido o algo así y todo lo que harán por mi dinero es darme alguna plática altisonante. 2 días más tarde recibí de aquel cliente una carta de 2 sentencias. Decía: he decidido cancelar nuestro contrato por servicios consultivos. Si hay algún cargo que hacerme por sus servicios hasta la fecha, sírvanse mandarme la cuenta. Dejarnos llevar por pensamientos negativos durante solo 40 minutos, nos costó un contrato de $4,500. Lo hizo aún más doloroso enterarnos un mes después de que este antiguo cliente había contratado con una firma foránea para la asistencia profesional que necesitaba. Nunca lo habríamos perdido si nos hubiésemos concentrado en sus buenas cualidades. Y las tenía. La mayoría de la gente las tiene. He aquí cómo puede usted tener alguna diversión y descubrir un principio básico de éxito al mismo tiempo. Durante los 2 próximos días escuche todas las conversaciones que pueda. Anote 2 cosas. ¿Cuál de las personas en la conversación habla más y cuál es la más afortunada? Millares de mis propios experimentos me han revelado esto. La persona que habla más y la persona más afortunada raramente son la misma persona. Casi sin excepción, la persona más afortunada, cuando más practica la conversación generosidad, esto es, alienta a las demás personas a hablar de sí mismas, sus miras, sus realizaciones, su familia, su ocupación, sus problemas. La conversación generosidad prepara el terreno a éxitos más grandes en 2 importantes sentidos. 1. La conversación generosidad gana amigos. 2. La conversación generosidad ayuda a saber más acerca de la gente. Recuerde esto. El promedio de personas hablaría más bien de sí mismos que de cualquiera otra cosa del mundo. Cuando usted les da oportunidad, les simpatiza por ello. La conversación generosidad es el medio más fácil, más simple, más seguro de ganar un amigo. Y el segundo beneficio de la conversación generosidad, saber más acerca de la demás gente, es importante, también. Como decimos en el capítulo 1, la gente es lo que estudiamos en nuestro laboratorio de éxito. Lo más que podamos saber en cuanto a ella, sus procesos mentales, sus puntos fuertes y débiles, lo que hace y por qué lo hace, estaremos mejor equipados para influirla efectivamente en el sentido que desea. Elucidémoslo. Una gran agencia publicitaria de Nueva York, parecida a todas las agencias, se especializa desde luego en decir al público por qué debe comprar los productos que anuncia. Pero esta agencia hace alguna cosa más, también. Requiere a sus redactores de anuncios que dediquen una semana cada año detrás de los mostradores y así escuchen lo que la gente dice a propósito de los productos que fomenta.
Escuchar aporta la guía que necesitan los publicistas para escribir anuncios mejores y más efectivos. Muchos negociantes progresivos conducen las que se llaman entrevistas terminales con empleados que se despiden. La razón no es hacer aceptar al empleado que permanezca con la compañía, sino poner en claro por qué se va. Luego la compañía puede efectuar mejoras en las relaciones con sus empleados. Escuchar corresponde. Escuchar sirve de mucho también al vendedor. A menudo la gente piensa de un buen vendedor que es un buen hablador rápido habladora. El gerente de ventas, sin embargo, no se deja impresionar tanto por un buen hablador como por un buen oyente, un sujeto que puede hacer preguntas y desear respuestas. No interrumpa una conversación. Escuche, gane amigos, aprenda. Una mañana un amigo me encontró en el Midway Airport, en Chicago, para conducirme en coche a una conferencia de negocios en el OOP. Dos veces me di cuenta de que mi amigo se salió de su camino para dejar a conductores estacionados en la calle entrar en ruta del tránsito. La tercera vez que esto sucedió comenté riendo. ¿Qué es usted un miembro del comité de cortesía de Chicago? Debe serlo, no he visto a nadie más que mostrase mucha cortesía. Se sonrió ante esto y dijo. No espero en realidad que otros conductores sean corteses, pero he logrado resarcirme exactamente lo mismo. Ayudar a esos tres conductores a entrar en el tránsito nos cuesta 45 segundos. Pero me ha dado un buen sentimiento interno. Mostrar cortesía me ayuda a conservar la calma. Mi amigo tuvo buen sentido. Es bueno ser cortés con gente a la que usted no conoce ni piensa conocer jamás. Remunera el sentimiento grato recibido. Y este sentimiento grato se refleja en su trabajo y en cualquiera otra cosa que haga. La cortesía practicada en todas las relaciones con otras personas es el tranquilizador más fino que puede usar. Ninguna preparación comercial es uno o tan efectiva para relajarle como hacer pequeñeces por otras gentes. Pensar con rectitud hacia la gente depone la frustración y la violencia. Cuando hierve todo en su interior, la gran causa de tensión es el pensar negativamente de los demás, así pues, piense en positivo hacia la gente y descubrirá cuán maravilloso, realmente maravilloso es este mundo. La real prueba para pensar correctamente hacia la gente llega cuando las cosas no andan exactamente por la senda que usted desea. ¿Cómo piensa usted cuando le han pasado por alto en una promoción? ¿O cuando fracasa en ganar un cargo en el club al cual pertenece? ¿O cuando es criticado por la labor que hace? Recuerde esto. El modo como piensa cuando pierde determina cuánto tiempo tardará en ganar. La respuesta para pensar con rectitud hacia la gente cuando las cosas no siguen exactamente nuestro camino, llegan de Benjamin Fairless, una de las más relevantes personas del siglo. El señor Fairless, que surgió de muy modestas circunstancias para llegar a ser jefe ejecutivo de la United States Steel Corporation, dice lo que sigue, citado en el magazine Life el 15 de octubre de 1956. Depende de cómo mira usted las cosas. Por ejemplo, yo nunca tuve un maestro al que odiase. Naturalmente, yo no era más disciplinado que todos los otros pupilos, pero siempre me figuré que por culpa mía la disciplina era necesaria. Me han simpatizado también todos los jefes que he tenido siempre. En todo momento traté de agradarles y hacer más de lo que esperaban si me era posible, nunca menos. He tenido algunas desilusiones, tiempos en que deseé un ascenso y alguien más lo obtuvo. Pero nunca me figuré que era víctima de la política de oficina, ni prejuzgué ni juzgué mal sobre la parte de los jefes. En lugar de enfurruñarme o incurrir en arrebato, razonaba las cosas. Obviamente el otro compañero mereció la promoción más que yo. ¿Qué me podía hacer a mí merecer la primera oportunidad al mismo tiempo? Nunca me enojé conmigo mismo si perdía, y nunca desperdicié mi tiempo regañándome. Recuerde a Benjamin Fairless cuando las cosas andan mal. Haga nada más estas dos cosas. 1. Pregúntese qué puedo hacer conmigo mismo para ser merecedor de la próxima oportunidad. 2. No malgaste tiempo ni energía en descorazonarse. No se regañe a sí mismo.
planee vencer la próxima vez. Ponga en una cápsula estos principios de trabajo. 1. Hágase más ligero para elevarse. Sea simpático. Practique ser la clase de persona que gusta a la gente. Esto gana su apoyo y pone combustible en su programa de construcción de éxito. 2. Tome la iniciativa en la consecución de amigos. Preséntese a sí mismo a los demás en toda oportunidad. Asegúrese de que retiene fuertemente el nombre de la otra persona y esté seguro de que ella retiene fuertemente también el suyo. Escriba una nota a los nuevos amigos que desee conocer mejor. 3. Acepte las diferencias y limitaciones humanas. No espere que nadie sea perfecto. Recuerde, la otra persona tiene derecho a ser diferente. Y no sea un reformador. 4. Sintonice con el canal P, la estación de los buenos pensamientos. Encuentre cualidades para gustar y admirar a una persona, no cosas que le inspiren aversión. Y no deje que los demás prejuzguen sus sentimientos hacia una tercera persona. Piense positivamente hacia la gente, y conseguirá resultados positivos. 5. Practique la conversación 6 en generosidad. Guste de la gente afortunada. Estimule a la otra persona para que exprese sus miras, sus opiniones, sus cumplidos. 6. Practique la cortesía en todo momento. Ello hace que la gente se sienta mejor. Le hace a usted sentirse mejor también. 7. No culpe a los demás cuando sufra una contrariedad. Recuerde, el modo con que piensa cuando pierde, determina cuánto tiempo tardará en ganar.